buenas noches tengan todos, señoras y señores que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión que promete estar muy muy buena. Hoy vamos a tener una semifinal de, creo que es de Upper Bracket, y va a ser entre los teams de Lukini contra Nagasaki Gaming. Esto promete estar muy muy bueno. ¿Cómo ves este match, Jaco? Pues bien, buenas noches, mi Cross, aquí saludando desde la Ciudad de México a ti y a todos los espectadores que nos acompañan esta noche. Bueno, la verdad es que hemos visto jugar bastante bien a Nagasaki Gaming, sobre todo en este mapa que es caché. A los chicos de Lucchini no los hemos visto jugar en este torneo, y vamos a ver qué es lo que logran hacer aquí. Varios de ellos no los conozco. Y bueno, esperemos que nos den lo mejor, esperemos ver unos equipos bastante equilibrados y un match bastante divertido aquí esta noche. Pues nada, bienvenidos y a disfrutar y a esperar que empiece este partido. Así es, y pues están casi listos, van muy profesionales estas gentes. Ya están, pues, prácticamente por empezar. Y me llama la atención ahí los iconos, los avatares. Tiene el de Lucchini, es un pitbull. Pero ahí Yomo tiene el pitbull sonriente, me gusta mucho. Es una de mis razas favoritas. Y pues, vamos a ver. Ya, creo que ya están los incos, al parecer. Así es, pues cuestión de tiempo ya de que aquí el admin Sin Love los les diga, ya estamos, todavía no está nadie ready, prácticamente nadie. Vamos a esperar un momentito a que terminen de calentar, que se sientan listos para comenzar esta balacera. Ya me está comentando el admin aquí que si ya podemos, ya puede lanzar el match. Le digo que sí. Entonces, probablemente ya debe de estar ahí diciéndoles que va a comenzar. Nosotros tenemos el GoTV, un minuto y medio más o menos de delay. Y pues, en cuanto lleguemos a eso, ya estaremos comenzando con los plomazos de este match. Que por cierto, hoy es este aniversario de la independencia mexicana. Bueno, de la que es este. ¿Cómo se dice? Oficial. Muchas cosas pasaron ahí que no están claras aún en el día de hoy. Pero hoy es el día que se festeja y hoy hay fiesta en todo México. Así es que, pues, todos los que son mexicanos y están aquí, pues, gracias por acompañarnos. Pudieron haber ir al Zócalo a ver a la Tracalosa o no sé qué banda pedorra hayan llevado. Verdad que sí, yo ahorita me iba con toda la familia, abuelita y todo, en metro hasta el Zócalo de la capital, pero bueno. Primero el Counter Strike, ¿verdad? Así es. ¿A poco sí irías tú a ver? No es cierto, con gusto. No sé la verdad qué espectáculo. Bueno, aquí mi familia está viéndolo por televisión y dicen que, bueno, alcancé a ver ahí un espectáculo tipo Cirque du Soleil, muy padre. Ah, bueno. Sí, lo quería ver por la televisión, pero ya me quedé dormido, la verdad. Y mañana es el mero día, ¿no? Hoy es del festejo y mañana es el día independiente. Así es. Entonces, vamos a festejar la que fue el evento armado aquí con unos plomazos de Counter Strike. Exactamente, movimiento armado. Muy excelentes aquí las skills de los dos teams, ¿eh? De repente cualquiera de ellos te pega un headshot horroroso que ni ves por dónde.
Ya se está reiniciando esto, señores y señores. Vamos a comenzar este partido. Ya va el... Aquí no va a haber knife round esta noche. Va a empezar aquí un 0-0. Micro, ¿está listo? Al parecer sí, ya comienza toda esta acción. Así es, se supone que no debe de haber knife round. Se hizo eliminación de mapas. Se escogió quien eliminó. Se cede al otro equipo de creado quiere arrancar. Y comenzamos directo con pistol round. No sé, a ciencia cierta tampoco que... ¿cuál es la lista de mapas? Y tampoco sé qué mapa escogió cada quien. Y estamos comenzando con esto. Vamos a ver. Ahí haciéndole un poquito de fake. Ahí, Torito le va a dar boost ahí a su compañero. O se están dando boost varios. En boost. Válgame la rebusnancia. Ahí se subieron tres nada más. Viene la flash. Salen también ahí. Sixpack se queda un poquito cegado. Y pues si fue así como un fake. Nadie salió. Salió totalmente de espaldas también. Ahí con la flash apoyando desde atrás. Y viene aquí, Speak, ya le están echando un poquito para atrás, que está ahí con su USP. Excelente, ya se llevó uno. Ahí checando lo que es Highway. Y llega Nus por atrás también. Le van a dar aquí Rack también al Six Pack. Y pues ya tienen, están ahí en el site, solamente dos. Bomba plantada, vamos a ver si alcanzan a soportar el retake. Sirius, en este momento se alcanzó a llevar a Mikey. Y pues solamente queda ahí en el smoke. Queda Kike Matón. Ya se lleva uno, vamos a ver. Se lleva otro, no. Está haciendo algo de ruido, no hay defuse todavía. Ya se tumbó otro, uno contra uno. Solamente vamos a ver, ese brinco yo pienso que le falló. Ahí no debió haber brincado y tenía mucha posibilidad de llevarse ahí a Nus. Pero pues bueno, ahí perdió el recoil del arma. Y esta ronda se va para el equipo antiterrorista, que es Nagasaki Gaming. Y casi se les sale con control aquí a los chicos de Nagasaki. Vemos a Nus que empezó a defusear desde el principio y sus amigos lo estaban cubriendo. Y al final lo que hace Kike mató, ¿no? Casi se hace un 4K ahí de clutch. Impresionante, pero bueno, también muy respetable lo que hace Spert en mid. Se lleva un pick y sus compañeros Nex y Nus flanqueando impresionantemente rápido desde el primer round. Llegándole por atrás a los terroristas y bueno, muy difícil lo que pudieran ahí de retener sitio, pero Kike Matón, muy mucho cuidado, ahí se le sale de control y podía matar a los cuatro antiterroristas. Vemos aquí que se vienen con full SMGs y una FAMAS del lado de Speat y van a tratar de holdear bien sus ángulos, nadie va a pushar. Y vemos aquí a los terroristas cargados hacia el sitio de B, vamos a ver cómo ejecutan porque traen puras pistolas, solo traen un smoke y una molotov de parte de Kike Matón y ya la están lanzando, vamos a ver si ejecutan. Así es, aquí Nex con ese SMG haciendo muchísimo daño. Ya se llevó por ahí a dos. Y ahora cambia el USP. Y ven, entre Nus y Nex dan cuenta de todo el equipo. Que era pues un full eco por parte del equipo de Lukini. Y pues bueno, se acaba esta segunda ronda también a favor de Nagasaki Gaming. Y se respeta, bueno, se cumple ahora sí el anti-eco, ¿no? Tienen mejores armas, mejor economía y logran ganar el segundo round después del pistol round y ahora sí hacen upgrade inmediatamente. Nu se compra un up y vamos a ver qué es lo que hacen los terroristas que ya tienen rifles. Yomo con un Galil que es el menos poderoso, pero aún así vamos a ver qué es lo que logran hacer. Les smokearon mid y ya Speat y Johnny Q están adelantando. Vamos a ver si les tiran ahí un prefire. Ya escucharon que Luke está haciendo ahí Sirius, perdón, está haciendo prefire en el main. Y bueno, ya aquí por el boost Torito Wow se lleva a uno de los antiterroristas, pues Speat. También Torito Wow se lleva a Johnny Quest. Se hizo un muy buen boost y ya nomás quedan tres antiterroristas. Pero Nus aquí está picando con el open mid. Por ahí se puede llevar a uno o a dos, pero ya sabe que están en boost. Ahora los terroristas están rotando para A-Main. Ya se vienen tres por A-Main, uno Squeaky y Kike Matón en Toxic tratando de llevarse algún flanco, un rotador. Vamos a ver qué es lo que sucede. Este round podría ser para los terroristas fácilmente. Uy, esa flash por ahí le salió un poquito mal. Mikey hoy con esa Molly detiene ahí el rush por Squeaky. Ya entraron acá por A-Main. Está ahí Yomo por lo que es Forklift viendo ya hacia medio. Se mete por el smoke. Está completamente de frente a él. Ya se pudo llevar ahí a Mikey. Que ahora está otro ahí por Troca. Ya se lo llevó también ahí. Era no se lo llevó Torito. Y pues completamente bien el strat del equipo de Lukini. Aquí dan cuenta del equipo de Nagasaki Gaming que... pues no hubo necesidad, bueno sí plantaron, pero pues ya casi los tenían completamente wipeados del mapa. Y pues esta ronda se va para el equipo de los perritos. Y pues 2-1 el marcador. Muy bien, aquí los chicos de... ¿cómo se llama? Lucini recuperando un op bastante importante que tenía Nus ahí en Truck. Torito Wow lo logra alcanzar en el último segundo y ya se vieron aquí adelantando mid. Vamos a ver, ya los logran ver, hay un decoy ahí que también los va a sacar un poquito de control. Parece que van a pushar ventilas y ya los vienen pushando ahí next. Pero no le sirvió de nada porque lo encontraron de un headshot durísimo de frente con la AK. Que Matón ya se lleva a Nus y Johnny Quest. Bueno, ya nomás quedan dos antiterroristas aquí contra cuatro de los terroristas.
cae Johnny Cuesta ahí en la caja blanca. Solo queda Mike Ah, W1, va a levantar que la se de va con su Lupe. P250. Levanta la W, como dices, y tal vez ya lo va a salvar. Se va a retroceder aquí. Ya vio a Jomo, pero Jomo aún así tuvo el mejor ángulo y la mejor reacción ahí en mid. Le baja ese AWP y lo recupera Jomo para su equipo. Muy, muy bien, se empareja este mapa, donde quedan 2 a 2. Esto me gusta ver un partido que desde el principio se empieza a emparejar y no sabes para quién puede ser, ¿no? No como estos partidos que 5-0 y empiezan a agarrar inercia y ves que el otro lado no trae nada. Aquí los dos equipos están muy bien preparados, muy bien parados, y vamos a ver qué es lo que sucede. Así es, y aquí estamos viendo ya, Sinlop nos está informando que este mapa lo piqueó Nagasaki. El siguiente mapa que piqueó Lukini es Mirage. Y Dust 2 va a ser el mapa final. Allá nos puso en el chat. Muchas gracias, Sinlop. Vamos a ver en este momento aquí Torito Go piqueando por lo que es Amen con AWP. Va muy despacio. Nos cambia el auto directo a ver a Spec, que está ahí checando Boost. Ya me tumbó a Sirius. Viene aquí Torito Go con una molly hacia Quad. A ver si saca alguna rata de por ahí. No ve nada, está checando los ángulos. Aquí se podría topar. Si le trabajan entre los dos, se lo llevan. Ahí tenemos uno en forklift. Ahí se asomó. Excelente por parte de Torito Go. Hay uno más ahí atrás de caja roja. Híjole, ahí esa. Ahí le spamea al smoke y va a salir. Uy, se lleva el segundo. Excelente ahí la manera de picar. Tiene control del site. Vamos a plantar, dice Yomo aquí a un lado de la lumbre. Ya medio frío. 3 contra 3. Vamos a ver. Viene el retake por parte del equipo de Nagasaki. Ahí viene esa nade. Ahí hacia la parte ahí de la escalinata. Nus aquí esperando piquear a main. Ya se vieron ahí. Se están haciendo algo de daño. Viene la flash. Y pues vamos a ver si alcanza algo. Cambio de ángulo. Se lleva Yomo. Viene el retake. 3 contra 1. Ya creo que va a ser muy difícil para Torito Wow. Uy, estaba. Ni yo sabía dónde estaba. Pero era muy difícil en un 3 contra 1. Y menos en esa posición. Al primer disparo se iba a delatar. Y ya iba a ser pues relativamente fácil buscarlo. Por el arma era difícil. Y pues van a levantarles la bomba. Y esta ronda se va por el equipo de Nagasaki Gaming. Bueno, va a ser muy importante esta ronda que venga, ¿no? Con Nagasaki Gaming, que tienen 2 AWP. Y del lado de los terroristas pueden todos comprar casi. No, sí, todos pueden comprar bastante bien y sobrado. Vamos a ver si se da un buen duelo aquí en mid con Oppers o algo así. Ahora te iba a preguntar qué le pasó a los AWPs. Ahí los traen Nex y Speed del lado de Nagasaki Gaming. Traen 2 Sniper Rifles. Entonces vamos a ver si los ocupan aquí y logran sacar algo bueno con ellos en mid. Ya bustearon ahí a Sixpack, pero lo flasharon también, entonces no pudo ver nada en mid. Sixpack ahí checando sandbags, vamos a ver qué es lo que hace. Creo que ya sabe que hay uno ahí, tiene inteligencia. Pero también Sped, que está en el cuartito de mid. Ya Sped con el off se llevó a Torito Wow. Impresionantemente aquí Mike, vemos que trata de hacer un spray a través de Squeaky. A ver si se lleva un wallbang. No se lleva a nadie, no ve a nadie, no hay nadie ahí. Sixpack ya salió en mid, se encuentra con Johnny Quest. Johnny Quest flasheadísimo, aún se lo alcanza a llevar con un spray de M4. Y vamos a ver qué pasa aquí, porque ya solo quedan 3 terroristas que están tratando de entrar. La bomba está por ahí por medio, no están decididos y están muy muy bien parados los antiterroristas. Te dejo aquí con el resto del round. Así están aquí, pues ya no están intentando trabajar ningún site. Yo los veo ya nada más esperando si hay algo de push para donde esté el error, intentar tomarlo. Ya se decantaron por el site de B. Vamos a ver, aquí está Nex con el AWP. Aquí el primero que se asome va a ser el primero en morir. Híjole, y se le pasaron como dos, ¿eh? Y le pegó el tercero, según yo, o el segundo. No le pegó el primero. Y aquí, excelente Nus en ese ángulo en checkers. Hace ahí doble la cuenta para él. Y se va esta ronda para el equipo de Nagasaki Gaming. Nice. Muy muy bien aquí lo que necesitan estos chicos, de poner un poquito más de control, pisar más fuerte. Que empezaron bien, ¿no? Con pistol round, anti-eco ganado. Y de repente les hacen el 2 a 2. Entonces muy bien aquí recordando por qué empezaron mejor, poniéndole un poquito más de candela aquí al partido con esos AWPs. Y bueno, Lucchini batallando bastante con esta compra forzada de pistolitas, rocheando aquí B. A ver si nos agarra un colateral y se mata a 3 de un balazo next. No lo pudo hacer. Ya se tumba uno, no se tumba. ¡Uy, qué tres. Spray! Ya solo queda uno, que no saben bien dónde está. Ya lo vieron ahí en mid. Ya queda Johnny Quest, nada más lo van a ir a corretear los 4 antiterroristas. Y bueno, aquí Mike lo logró bajar en las ventilas antes de que lograra bajar. Impresionante el spray y el control que hacen ahí en sitio de estos chicos. Pero también fue un push bastante tibio, ¿no? El de los terroristas. Pues sí, bueno, era un full eco. Pero, pues bueno, hemos visto ecos muy ordenados donde
logran sacar la ronda, levantar armas, exacto, sumar dinero. No sé cuál era aquí la idea. Se acabó muy rápido. Y nos queda el control excelente del spray. No, sí, me quedé de a 6. Qué envidia me da. Yo más o menos así controlaba el spray en 1.6 en global. Me cuesta muchísimo trabajo. Bueno, estamos viendo aquí, sigo explicando. Hey, main, viene Torito Wow para cerrar la pinza aquí por Squeaky. Vamos a ver. Ya lo escuchó ahí. Se están escuchando, están uno al lado de la pared. Ya está adelantando. Dice, ahí viene este smoke. Y pues, no sé qué está haciendo ahí, no ve nada. Viene ahí la Molly. Viene una flash por parte de Sirius. Vamos a ver, desde troca ahí, Next con el lado Lupe. No ve nada por el smoke. Ya están entrando. Ay, ese smoke es nada más ahí como, pues, yo veo como que no tienen mucho que hacer. Pero bueno, ahí Torito Go checa a Johnny Quest que venía adelantando el smoke. Quedan 3 contra los 5. Va a ser muy difícil. Y ahí Torito adelanta un poquito hacia troca. Speck queda aquí por Highway. Le están pegando a todos lados. Solamente queda Nuz. ¿Dónde estás, Nuz? Va a ir a guardar. Sí, yo no voy a ir. Me voy a quedar medio, dice. Va a ver si se puede llevar algún exit frag. Ya los está escuchando. Los tiene muy, muy cerca. Entonces, vamos a ver si alcanza a llevarse alguno. No puede llevarse ahí a Sirius. Se muere aquí Nuz. Y esta ronda va a ser para el equipo de Luchini. Espeluznante, se les salió de control aquí ya la ronda Nagasaki Gaming. Perdieron todo lo que habían juntado en este momento de ops, de rifles, de granadas, todo. Pero bueno, lo bueno es que pueden comprar todos, menos Johnny Quest. Vamos a ver si alguno apiadado, algún alma caritativa de su equipo le compra. O se esperan, o hacen un save. Vemos aquí que se compran en este caso todos un rifle número... número 2, que es el M4. Y del otro lado de Luchini ya tienen un up. Vamos a ver si a Torito le dan boost. Están boosteando a Torito exactamente para ver si logra ver algo mid. Y Spat, que juega ahí siempre en mid, ahorita cae a manos de Torito Wow con ese muy buen boost que se dieron. Vamos a ver cómo sucede lo demás. Así es, ahí Torito Wow dejó la bomba tirada para ir a piquear y no la vieran. Entonces se están yendo a trabajar un poquito más lo que es el side A. Viene el strat, se está acomodando para lanzar su smoke. Ok, aquí, acá, ¿qué pasó? Se le olvidó el strat, parece ser que le van a dar otra vez boost. Él va a dar boost a alguien más, solamente por inteligencia. Solamente fue a ver, van a trabajar a A-Main. Vamos con la bomba abajo. Están 4 aquí para trabajar el 6 de A. 3 por A-Main, 1 es Quickie. Ahí van checando ángulos. Torito Go checa quad. Está viendo hacia caja roja. Mikey ahí ya vio la puerta, le spamea, le está pegando un poquito ahí a, creo que era Six Pack. Y viene el strat, ya vienen las smokes, vienen entrando bien flashado aquí Torito Wow, no ve nada. Ya se salió, excelente aquí Six Pack llevándose un kill, va hacia troca. Ahí está otro, pero no puede contra Next. Ya se da un poquito de back, va a esperar la rotación. Kiki Matón aquí checando medio, estaba como un poquito lurker. Solamente queda Next con un M4 que se está dando back. Va a ir a guardar, se va a ir a City Spawn, si no es que un poquito más lejos. Y ya lo está esperando aquí Kike Matón, que estaba lurkeando, como les había dicho. Y pues esta ronda va para el equipo de Nagasaki Gaming. Ah, oh, caray, sí fue Nagasaki, no, fue Luchini. No, perdón. No, Luchini, sí, Luchini. Sí, Luchini, sí, perdón. Fue para aquí que Nagasaki gana 2 rounds y Luchini les alcanza otras 2. Nagasaki gana otros 3 rounds y Luchini vuelve a agarrar inercia en pareja. Esto vamos a ver si se cumple un 5 a 5, que aquí me gustaría ver. Porque Mike es el único que trae una... Bueno, Mike con Johnny Quest una 5-7, Next una Desert Eagle. Y fue un rush ahí de pistolas de parte de Nagasaki Gaming. Vamos a ver si aquí se cumple, lo siento. Uy. El cerebro también. Híjole. Y bueno, ya van cayendo los antiterroristas ahí como moscas a través de los sprays y las armas más poderosas de los terroristas que están entrando aquí al sitio de B. Ya tienen control, van a plantar la bomba ahí con los chicos de Luchini, todos defendiendo, smokeando, tirando granadas. Ya vemos a Sirius que planta la bomba en el sitio, hasta el fondo del sitio. Mikey viene aquí por las ventilas, es el último antiterrorista que queda. Vamos a ver si baja en Checkers, logra sorprender, lo logran ver ahí. Sirius está haciendo Checkers y mientras voltea para atrás... Ya volteó, no lo vio. Y Mike, yo ahí desperdició esa oportunidad con una 5-7 desde ventila. Se pudo haber llevado uno. Y no pudieron llevarse a ni uno de los terroristas. Por ahí dejaron a Six Pack en uno de vida, lo que quieras. Pero no pudieron concretar ni un kill, ni tumbar un arma. Se cumplió esto que te estaba diciendo. Nagasaki gana 2 rounds, Luchini los alcanza. Nagasaki gana 3 rounds y Luchini los alcanza. Y ahora otra vez emparejó aquí de compras. Vamos a ver quién gana el siguiente round. Así es ahí. 2 o 3. Excelente ahí ese rush de dioses que se aventaron hacia el side de B por medio. Ahora dice Next, aquí te voy a bustear en Benz a su compañero. Van a intentar hacer la contra.
No se queda un poquito escondido, tiene que estar muy atento. Uy, ahí ya se dio a entender que está ahí. Y Torito Wow ya debe de estar muy atento a que se le va a presentar ahí en Benz. Así es, ya se lleva Nuz. Cuando reventó ahí la ventila, ahí se dio a conocer él solo, se mostró. Sirius picando ahí main. Está ahí MyQ en una posición agresiva, poco común. Vamos a ver si pueden defender esa posición. Ahí Torito Wow spameándole al smoke. Ahí está Speak para variar. Y pues ya se desvaneció el smoke de aquí de A-Main. MyQ ahí preparándose. Ya vio a la Molly. Sabe que están ahí. Cuando menos uno. Por ahí le pueden estar diciendo de otro ángulo cuántos más ve. Vamos a ver si se alcanza a llevar a uno o a varios ahí por la posición. Vamos a ver ahí. Yomo y su perrito sonriente. Como me gusta. Ahí está piqueando más o menos a donde está MyQ. Pero él está mucho más arriba. Torito Wow. Checando ahí entre quad y caja roja. No ve nada. No hay acción. Ya habían hecho ahí lo del smoke. Ahí del cruce. Deberían de haber entrado. Ahí viene otra vez. Ahora sí van a entrar con todo. Y dice Torito Wow. ¿Dónde? Aquí arriba. Aquí estoy. Ya llevo dos. Y me pido el tercero, tres para mi cuenta. De ahí el que entró por Squeaky, que era Six Pack, o bueno, no sé si entró por Squeaky, no alcancé a ver. Pero pues él se lo pudo llevar. Están tres contra dos aquí. Quique Matón les entró medio sin hacer absolutamente nada de ruido. Johnny Quest llegando aquí, checando. Hey main, bomba down. Solamente queda Quique Matón, que está por allá, perdido en las estepas. Mid, checando, va Highway. Se acaba el tiempo, 5 a 5 el marcador. Y como querías, se está cumpliendo. No, ya 6 a 5, se cumplió el Ay, pasado, te perdón. mataron. Y ahorita Nagasaki Gaming ganó esta partida ahí con los rifles medio forzados que tenían un poquito de inferioridad en armas este round. Y aún así lograron defender mucho mejor ese push de Lucchini. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque Lucchini otra vez tiene que comprar. Ah, no, mira, compran muy muy bien todo su rifle, todas sus granadas, todo su casquito. Pero vemos a Speat con ese up and mid que se han estado dando unos buenos tirones y unos buenos jalones ahí en mid de siempre que piquean uno a otro. Nuz ya está aquí en Vence, la bomba se está cargando como para B, pero todos están tratando de hacer ruido en donde pueden, en mid, en squeaky, en larga, perdón, en A-Main, en Toxic, todos están tratando de tirar balas para confundir o para dispersar al enemigo, y vamos a ver que Nagasaki no se traga nada, siguen holdeando muy muy bien sus spots, nadie adelanta nada, nadie piquea donde no tiene que picar, pero la bomba sigue ahí, cargada hacia B, vamos a ver qué pasa, porque queda casi solo un minuto para este round, y van muy lento los chicos de Lucchini. Así es, como dices, están esperando provocar el error. Aquí viene Torito Wow con ese smoke. Vamos a ver si la lanza. Va a ser para el cuartito de medio. Para poder salir. Y viene aquí esa Molly que es para Benz. Y ya con control más o menos ahí de lo que es medio. Van a entrar. Así es, van a trabajar probablemente. Podrían irse a cualquiera de los dos sites. Se decantan por B. Van checkers. Hay dos ahí en el site de B. Excelente aquí. Torito Wow se lleva a Nex. Vamos a ver si alcanza a ver el segundo. Quique Matón ahí. Se lo lleva un poquito la Molly. Pero ya están adentro. Johnny Quest les está adelantando Benz. Nadie está viendo aquí. Excelente. Se lleva Yomo. Vamos a ver. Ya están plantando la bomba en este momento. Están 3 contra 3. Un poquito de ventaja. Sixpack si llega ahí. Lo va a ver. Excelente. Ahí se lleva a Johnny Quest. Y el caminito viene otra vez. ¿Por dónde mismo MyQ? Vamos a ver. 2 contra 2. Excelente ahí, Torito Wow, que pues parece ser el top frogger. Así es, 18 kills lleva hasta el momento este hombre. Y pues esta ronda se va para el equipo de Lucchini. 18 kills, impresionante ahí representando y cargando un poquito al equipo. No quiere decir que los demás no estén haciendo nada, pero ve lo que es Torito Wow, el que le sigue, casi tiene la mitad de kills que él. Y en el otro equipo también, en Nagasaki Gaming, vemos a Nuz con 13 kills y el que le sigue es Nex con casi la mitad de kills. Entonces habla de una diferencia aquí de habilidad personal. Muy buen trabajo en equipo, pero diferente trabajo personal. Y bueno, vemos aquí los antiterroristas que están rusheando todos en tren el Bay Main. Y ya se van a encontrar aquí a la bomba de frente con Quique Matón. Ya vieron la bomba, ya la tumbaron. Y aquí Yomo, si los controla con un buen spray, podría hacer mucho daño. Pero ya saben que ahí está la bomba en ese cuartito y están pusheando todos los antiterroristas con sus pistolas. Mucho cuidado aquí con lo que pase. Así es, Nuz está, se deriva para City, para T-Spawn, perdón, ya va a levantar esa AK-47 y se va a regresar, tiene la bomba down. Ahí, fíjate que lo que estábamos hablando de que es cómo es trabajar un buen eco con orden y buscando ganar, esa es la idea, buscando ganar.
La suerte les favoreció que les cayó ahí la bomba y ahora le están dando boost aquí a Mikey. Vamos a ver si alcanza a hacer ahí el kit. Excelente, no se lo esperaban, pero por nada del mundo les van a levantar esa WP también. Ya solamente queda aquí Six Pack, que está pues en Toxic, llegando, va, y se va a topar con Nuz. Ah, caray. No sé si es mi máquina o qué. ¿O es el server? No sé, ¿a ti también te hizo un extraño el server o fue mi máquina? Pues es una u otra, creo que a mí también. Ok, pues pudo haber Pequeño sido. jaloncillo, ¿eh? Ajá, pero bueno, ya se compuso. Ya le pegaron aquí a Six Pack. Tiene la bomba, va a ir a plantar, le van a llegar. Ya está muy cerca ahí. Si planta, esto le va a salir ya con ganancia aquí el equipo de Lucchini porque la tenían perdida prácticamente. Híjole, ahí esa flash no alcanzó a hacer mucho daño, pero bueno, lo agarran papando moscas y van a levantarles la bomba. Y va a ser también para Nagasaki Gaming esta ronda. Parece jugada de espejo aquí, como los trades en estos rounds que matan a uno y matan a otro, matan a dos, mueren dos. Aquí ganan dos rounds, les ganan dos rounds. Ganan tres rounds Nagasaki, les ganan tres rounds. Gana un round, le ganan un round. Ahora van a ganar un round, gana Nagasaki. Luchini tiene que ganar otro para mantenernos contentos y mantener esta simetría que llevan perfecta en este puto round. Este primer mapa, perdón. Muy, muy bien. Y muy pues muy simétrico esto que te digo, ¿no? Uno Sí, muy para acá, uno para parejos. allá, muy parejito. Están jugando muy yoga bonito, muy compartidos de ramos estos chicos. Así es, porque están haciendo derroche de skills los dos. De repente, lo que he visto que desbalancea a un team es por lo inesperado, el rush. De Torito repente, Wow, que está sí. jugando como Dios en todo el mapa. Y vemos aquí a Nuz del otro equipo, que es el que está tratando de llevarse los mayores frags. Y lleva 14, aún así se queda abajo por el top fragger de Luchini por 4 kills. Esto habla de un mejor trabajo en equipo, tal vez del lado de Nagasaki, donde están holdeando mejor, rotando bien todos. Y Luchini es un solo hombre el que está teniendo mucho trabajo ahí. Por ejemplo, Jomo le lleva una tercera parte de sus kills casi. Entonces, pues sí, podrá estar jugando support y todo lo que tú quieras, pero hay que echarle más ganas y todos tratar de tener muchos kills por ahí. Así es, y pues bueno, vamos a ver, ya arrancó la siguiente ronda. Aquí, pues se supone que le toca a Luchini. Aquí estamos viendo a Jomo, va a tirar ahí en Dumpster la bomba. Y está esperando a ver si hay algún push por ahí en puertas de medio. No hay acción. Aquí se están pegando de todo, aquí en Toxic, en Beholds. Ahí Johnny Quest ya se da un poquito back, está un poquito roto. 41 de HP es lo que le resta. Y se va hacia medio. No, se va a rotar hasta A, sí. Apoyar, no, ya se regresó medio, no se decide. Aquí el autodirector nos tiene viendo ahí las indecisiones. Johnny Quest ya se está como ahí soporteando a los dos. Es que tiene ahí un smoke en mid. Entonces decide mejor regresar. Sirius esperando push por A main. No hay nada en A holds. Ahí está. No hay acción. Completamente holdeados los teams. No están piqueando ningún site. Aquí Next, mira, está muy muy atento allá a White Box. En cuanto alguien adelante ahí se lo va a llevar. Se escucha ahí la smoke. Torito Bobo estaba esperando eso. Yo creo que con esos smokes. Ah, yo pensé que se iba a ir hacia Vents. No, va a ir a piquear Sandbags medio. Mikey, aquí revisando A main. Ya se le está acercando Yomo. Se van a ver. Híjole, nos cambió el autodirector. Excelente, Next con el AWP y la reacción. Aquí viene también ya el Strat entrando con todo aquí al side de A. Ya tienen control de side. Se viene la plantación 3 contra 3. Viene el retake por parte del equipo de Nagasaki. Y ahí les llueve de todo también. Mollis para allá, Mollis para acá. Vamos a Six Pack a checar ahí. Forklift ya se llevó ahí Spec a Sirius. Y de nuevo Spec con el AWP. No llega nadie. Háganme un paro. Dice, yo tengo esta arma. Pero que es el AWP que no. No puedo esperar tan rápido y ya tienen control de site. Les van a levantar la WP, les van a levantar la bomba, cuernos de chivo. Y esta ronda es para Nagasaki Gaming, 8 a 6 el marcador. Y pues ya se nos va a acabar la primera mitad. Y ya no se cumplió la de una para ti, una para mí, una, dos para ti, dos para mí. Aquí ya finalmente Nagasaki quitó la simetría, ya lográndose poner sobre Luchini en el marcador. Bastante superioridad con estos dos ops, a ver si logran sacar algo aquí en mid con Spead o algo así, que lo estamos viendo siempre, está yendo a picar. Y bueno, los chicos de Luchini bastante confundidos aquí lanzándose las armas, no sabe quién va a jugar qué papel, no saben si un boost, un smoke. Están los veo un poquito desesperados ya en este round. Pues deben de serenarse, no está perdido nada, están muy muy parejos, son dos rondas nada más. Y pues
Vamos a ver ahí. Mike Cube le va a resetar esa nade ahí en puerta, en A-Main. No hay daño. Y aquí Johnny Quest spamea un poquito ahí a Benz. No hay tampoco nada. Está el equipo completamente holdeado aquí. El equipo de Lucchini. Están ahí concentrados. Se van a bustear. Viene el Strat. Viene el Smoke al cuartito. Ahí la... Vamos a ver si no lo ve. No, así es. Viene con SMG. Y ahora ahí le va una molly para que se eche para atrás. Y vamos a piquear. Pues yo pensé que iban a entrar. No, sí. Ya entraron lo que es. Aquí es Highway. Ya entraron ahora checando Yomo Troca. Que donde está Nex con el lado Lupe. Híjole, ya no le dieron chance. Se lo robaron. Da de media vuelta, viste. Ahí casi 180 grados. Six Pack avienta esa flash y se da un poquito back. Va a checar ahí el cuartito de medio. Nus adelantando A-Main. La bomba está down. Ahí adelantito de él. Si se regresan por ella. Y solamente queda él. Y sin hacer ruido. Y ya está en 1 a 1. Con ventaja de HP. Ya lo vio. Y aquí se acaba la primera ronda. Excelente el pick por parte de Nus. 9 a 6 el marcador. Y viene la vuelta. Y ahí fíjate que tenía mucho mejor ángulo aquí el chico de Six Pack. Estaba volteando justo hacia Forklift. Con la mira justo donde tiene que estar. Pero bueno, aquí el chico de Nagasaki muy bien saliendo, piqueando de lado muy rápidamente. No entiendo cómo ganó ese pick. Si el chico de Lucchini tenía mejor ángulo, Six Pack estaba viendo donde tenía que ver. Nada más no estaba listo. Digamos que estaba. A veces estás no lo muy esperaba nervioso ahí. Y el tiempo de reacción te aumenta, sí, cuando estás nervioso, ¿no? Así es, no lo esperaba ahí. Y pues vamos a ver ahora qué resulta. Vamos a ver, parece que van a pushar muy macizo. Viene Torito Wow pusheando Squeaky. Ya nos cambió el autodirector. Ya Torito Wow se tumba en Mike Q. Y les van a llegar por atrás. Excelente, aquí Sirius. Ya se llevó a dos. Ya me tumbaron a Torito Wow por acá en Squeaky. Solamente queda Nex contra tres. Yomo, Sirius y Kike Matón. Ya le abrieron la puerta, dice, ay carajo, bien ciego, me echo para atrás. Ya sería bueno que se dejara morir para irnos a lo que sigue. Va a ir a piquear, saben que está ahí, muy probablemente. No van a ir para, pues para forzarlo a salir. Aquí yo muy su perrito, muy contento, saben que van a ganar esta ronda. Y pues aquí Kike Matón también en un ángulo muy 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 favorecedor. No hay acción, 57 segundos todavía para que Nex se decida a irse a morir. Va a ser un poquito tedioso aquí el asunto, vamos a ver. Híjole, ahí se va a topar. Sí, se lo va a topar, viene sin hacer nada de ruido, va a ser pura reacción. ¡Ah, mira nada más! Aquí se lleva, ya saben entonces que se va a rotar hacia el side de B. Ahora está 2 contra 1, 100 de HP, no sé cuántas balas, no le caben muchas ahí a la USP. Y aquí viene Yomo ya llegando, Heaven. Nex va a plantar. Lo que hizo Nex ahí en el camión. Sí, ¿no? Sí, excelente. Parece que no, sabía, parece que estaba ahí, parece que sabía que estaba ahí. Y vamos a ver si los chicos de Lucchini logran retomar. Ya ahí Yomo se llevó un poquito de sangre ahí en los pies, lo dejan con 74 de vida. Pero Nex también con 74 de vida. Yomo salió ahí impresionantemente con un one tap en la cabeza con esa USP. Y muy muy bien se lleva ahí el defuse. Cómo salió ahí tendido, corriendo hacia el lado y conectando ese headshot impresionante. Así es, aquí Yomo salió aquí con una reacción endemoniada. Sí, a pesar de que le había pegado primero, Nex, pues a un headshot no hay nada que hacer. Era pistol round, no traía casco, no traía chaleco, pues bueno. Y pues se viene la siguiente ronda. Vamos a ver, 9 a 7 el marcador, favor, Nagasaki Gaming. Y pues vamos a ver qué nos regala aquí el equipo de Lucchini. Ahí le va a aventar. Híjole, eso venía completamente ahí para evitar el boost. Y ya se van a boostear. Ahí se tardó un poquito a Six Pack. Ahí esa flash era precisamente para que se boosteara sin problema. No tiene nadie, tiene que revisar. Ahí a ver si no lo oyeron. Excelente, ya me tumbó ahí a Johnny Quest que estaba piqueando A-Main. Ya entraron. Ya se lleva otro. Muy nervioso ahí Six Pack. Se le ve su mira. Aquí Torito Wow. Ya me tumbó a uno, me tumbó al otro. Bomba plantada. Solo queda Nus. Ahí le están dando la vuelta, la rueda a Juana. Ya levantan el arma y van a levantarle esa bomba. Y ahora sí van una y una, pero pues ya hay un poquito de ventaja para el equipo de Nagasaki. Y durísimo los chicos de Lucchini ahí lo que hacen en mid para hacer boost, anti-boost invertido que les hice. Llegaron por atrás. Ese flash como cayó ahí, no sé quién, creo que fue quien les llovió ahí en A-Main. Muy muy bien el flank, cómo tomaron control de sitio las molotovs.
Muy, muy bien. La jugada de Lucchini para retomar sitio de B. De A, lo siento. Y bueno, aquí los chicos de Nagasaki los vemos forzando pistolas Tech Nines P250 cuando Lucchini Gaming ya se está poniendo encima aquí con armas como rifles FAMAS, una AK que levantaron, SMGs para hacer dinero. Y ya vemos aquí que se están buscando Uy. los chicos de Nagasaki, a Nush lo vieron y se lo llevan con un SMG doble de dinero para Yomo. Y bueno, vemos a Spear que está picando A-Main con Torito Wow, que es el top fragger de Lucchini. Y Torito Wow parece que ya sabe que hay uno ahí en Squeaky y uno en A-Main. Vamos a ver si se llevan la bomba. Está cargada para A-Main. Te dejo aquí. Sí, estamos viendo aquí a Kikimatón. Nos cambió el otro director, lo está checando B-Main. No hay acción por aquí. Todos están más bien de medio hacia A. Ahí Torito Wow revisando la orilla del smoke por si le pusieron. Six Pack viendo medio, ahí les spamé un poquito. No hay. Si están. ¡Ay! Ya se llevó ahí a Johnny Quest. Excelente. Ya están 3 contra 4, contra 5. Con la bomba down. Ahí Next la va a levantar. Aquí le quieren entrar entre dos. Porque los dos salieron en ángulo para Torito Wow. Y él controlando su spray se lleva a los dos. Ya solamente queda Next, que es la que tiene la bomba. Yomo ya viene aquí. Está adelantando. Pero pues muy tarde. Porque Sirius con su SMG da cuenta de Next. Y se acaba esta ronda. Que es para Lucchini. Y 9-9 el marcador. Bueno, ya los alcanzaron los de Lucchini Gaming. Impresionantemente, lo que está jugando el chico de Torito Wow, 25 frags. El que le sigue de su equipo ya casi tiene la mitad que él. Se está alejando poco a poco de todos. Así es, y pues bueno, aquí el equipo de Lucchini está sacando las uñas. Se supone que este mapa, que es el que piqueó Nagasaki, los están igualando muy macizo aquí la gente de Lucchini. Bien cegado ahí Sirius, no alcanzó ahí a impactar del todo a Johnny Quest. Y pues ya tienen control de medio, 3 contra 3, no están, pues están en igualdad de circunstancias, ninguno tiene ventaja. Aquí Nu se va a bajar. Vamos a cambiar, no tenía puesto el autodirector. Me manda a ver a Yomo que está viendo B main. No hay acción. O sea, mejor allá. Y se oyen balazos por el side de A. Está ahí Nuz, se ve con los rayos X que está ahí por medio. White Box, excelente la flash de apoyo. Ahora están 2 contra 3. Viene Yomo la rotación. No sé, no, se están regresando. Tienen la bomba down ahí en mid. Están esperando, o provocaron más bien, querían provocar que se regresara, que rotara un poquito ahí Yomo. Vamos a ver aquí Torito Wow en A-Main. No tiene nada de acción, está revisando y está el call. ¿Sabes qué? Aquí no tengo nada. Y viene aquí Mikey con ese smoke para entrar al site de B. Ese es para Heaven. Torito Wow dice: ya, aquí no hay nada, ya deben de estarle dando el call. ¿Sabes qué? Es acá. Y tienen. Y les aventó ahí Samoli para que no pudiera entrar, creo, por la posición. Se va Heaven, que tienen completamente smokeado. Dice: no, me regreso. Espero la rotación. O lo ideal sería que ya mejor que ni fueran. Son 3 contra 2. Pero nada es imposible. Hemos visto ahí unas habilidades muy, muy parecidas. Ya ven ahí adelantando Torito Wow por lo que era Benz. Pero pues no alcanza. Yomo me tumba a Mikey. Están 2 contra 1. Y va aquí Spec a revisar. Ah, ya lo escuchó, ya lo escuchó. Sabe que viene por aquí. Híjole, ya sabía Spec que venía por ahí. Ya lo había escuchado. Y 10 a 9 el marcador. Y esto es ventaja para Nagasaki. Marginal, pero ventaja. Bueno, Micros, ahí te perdí un momento, el audio se me fue. Ya te puedo escuchar de nuevo. Y aquí mandando saludos rápidamente al chat, a los que veo, Arco, Nana Medina, por ahí mandaron saludos. Y bueno, aquí los chicos de Lucchini piden una pausa. Creo que Yomo fue el que necesitó pausar. Al menos fue el que pausó por alguno de los de su equipo. Y nada, aquí un round bastante, bastante complicado en el cual Nagasaki saca la mejor parte. Ya tienen sus armas listas para el siguiente round. Y Torito, wow, aquí por más que tiene 25 kills, no está pudiendo hacer mucho, no está logrando hacer lo justo y necesario para que su equipo se coloque emparejado con Nagasaki Gaming, donde vemos que Nagasaki Gaming apenas nos lleva 21 kills, donde ya Torito Wow lleva 25 hace rato. Entonces es impresionantemente lo que está jugando Torito Wow. Y muy muy bien el trabajo en equipo de Nagasaki Gaming, que está haciendo igual que este trabajo de una sola persona. Pero bueno, no tampoco de una sola persona. Todo su equipo está jugando también muy bien Lucchini Gaming, con esos flanks, esas adelantadas muy muy buenas. Y nada, Nicros, ¿ya me logras escuchar bien? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Sí, aquí Torito Wow, pues lo que pasa es que es como que es el entry fragger.
Entonces, El rotador también lo he visto sí, rotando, este. sí. Él entra, hace los primeros picks y luego ya entran sus compañeros a, pues, a llevarse lo que queda. Entonces, él es el que ha estado haciendo el gasto y con muy buena fortuna, ¿no? De embalde está ahí, pues, tiene muy buen skill. Y pues bueno, seguimos aquí con la pausa. Nuz, de repente, se había atascado por ahí de los 18 kills. Ya de repente, ya logró despegarse. Pero pues, un poquito más como de equipo. Aquí, la diferencia es muy poca, solamente una ronda a favor de Nagasaki. Los scores son algo similares en los dos teams. Entonces, ahí se refleja en el score. Muy, muy parejo esto. Solamente ventaja de uno para Nagasaki. Y pues, no sé, los dos equipos están jugando muy bien. No puedo decir en qué se está equivocando uno o en qué está acertando el otro. Todos están jugando muy bien. Solamente lo que he visto es de repente. La diferencia que he visto fue en una ronda eco de Lucchini, que entraron muy desordenados y Nagasaki hizo un excelente eco donde levantó armas y les plantaron y levantaron bomba. Es la única diferencia que yo he visto en cuanto a strats y resultados. Sí, muy muy buena esa que mencionas, como bien apuntas ahí, cuando es eco y nomás te avientas al matadero, ya rápido hay que morir todos. A un eco es como ahí vamos todos rusheando mid, tiramos bomba y lo más que se pueda dar más y hasta ganaron el round. Impresionante esa diferencia de ecos como lo mencionas y de rushes. Eco rush. Así es, y pues bueno, vamos a esperar tantito aquí, siguen en pausa, no hay nada que comentarles más que cómo están viendo sus cuchillos y cambiando de armas. Ya se acabó la pausa, ya en este momento. Y vamos a ver qué pasa si Lucchini se empareja o si Nagasaki le saca uno más de ventaja. Y arrancamos con esta siguiente ronda, vamos a ver aquí, todos compraron, todos traen de todo, al parecer sí. Todos traen, no están full completamente. Algunos no alcanzaron a comprar de todas las granadas. Y bien, aquí Torito huevo a pushar. Squeaky se va a topar aquí con IQ y se lo lleva. Ahí me un poquito gualeado, se lo alcanzó a ver bien. Johnny Quest ahí rusheando el smoke. Se van. Ay, van a jugarle aquí a la víbora de la mar. Van a irse B. No lo esperaban. Ahí. Ya están ahí en checkers. Pues sin mucha acción, yo pensé que iban a rushear muy macizo. Ya les están adelantando, ya les van a dar la vuelta. Si no se apresuran, les van a caer por la espalda. Aquí estamos viendo a Six Pack revisando. Ahí va a ir a Benz. Le alcanza a ver la pura cabecita ahí a Johnny Quest y se lo lleva a Torito Go. Ya lo vio. Se tardaron muchísimo y se los va a comer ahí el hold. Ya solamente quedan dos contra los cinco. Tuvieron oportunidad en este momento. Ahí sale Nuz, pero la Molly se lo lleva. Y Next también cae a manos por ahí de Yomo. Yo pienso que tenía para más esta ronda por parte del equipo de Nagasaki. Pero ese hold no sé por qué lo hicieron. Deberían de haber, pues como iban. Era un movimiento totalmente inesperado. Nadie se espera. Hay que entren B a Checkers y se bustien a Vents y salgan medio. Hubiera estado bueno, ahí no, nadie se lo hubiera esperado. Cuando menos yo no. Y pues bueno, se emparejan aquí los cartones 10 a 10. Y sí, es un partido muy, muy parejo. Aquí el primer mapa que estamos viendo. Y aquí los terroristas están rusheando un eco rush ahí al sitio de A. O sea, si ahora sí le sale. Bueno, ahí vemos a Torito Wow que se baja uno, se baja dos. Pero ya se lo bajan a él alrededor de la caja roja. Son tres terroristas contra cuatro antiterroristas que tratan de retomar. Y vamos a ver qué pasa aquí. Porque Torito Wow, el top fragger del partido, ya cayó. Y bueno, Six Pack aquí le respeta todo el esfuerzo que hizo para la hora de holder. Ya solo queda Johnny Quest ahí, muy en línea de fuego, cruzado entre cuatro. Imposible para él solito sacarlo desde donde estaba. Y bueno, ya aquí Six Pack se va a llevar el defuse. El MVP por defusar esa bomba, que la verdad yo se lo daba a Torito Wow, que solito holdeó ahí a los dos primeros, que fue muy importante. Pero bueno, ya ves cómo fusiona el Counter-Strike: matas a cuatro y le dan el MVP al que defusió la bomba. Sí. Maldita sea. No sé ahí cómo funciona eso, pero sí, sí me ha tocado ver que. No sé si sea por. O sea, matas cuatro, así como dices, pero uno defusa y a ese le dan el MVP, le dan su estrellita y sus puntos. Y bueno, quién sabe. ¿Verdad? Sí, yo no soy ahí de Valve, yo no sé cómo funciona eso, pero bueno, vamos a ver. Aquí se viene Torito Bow a revisar, a vigilar el site de A. Ahí viene con esa flash, perdón, con ese smoke, muy lento para escuchar si había ahí algo de movimiento. Viene aquí Six Pack a apoyar a su compañero en B. Ya están ahí prácticamente en checkers.
Y se van a bustear otra vez, vamos a ver. Así es, vamos a ver si ahora sí se avientan toda la strat que se supone que debieron haber hecho la vez pasada. Al parecer sí, aquí se quedan unos a hacer un poquito de ruido. Ya están en medio, se van a ir hacia A por Highway. Vamos a ver, Torito Bobo ahí se baja. Al escuchar Squeaky, le está dando ahí unos balazos. Ahí viene, va a rebotar ahí la Flash. No, con mala fortuna, ya están entrando, tienen control del site de A. Ya ves, esta era la strat de la ronda pasada. Esto es lo que debió haber pasado. Yo no sé por qué se detuvieron tanto. A lo mejor escucharon a alguien en medio y pensaron que no. ¿Sabes qué? Espérame, está alguien ahí, necesitamos que se mueva. Sí había alguien ahí. Y de hecho, les mataron ahí por... Les adelantaron y les mataron uno ahí en Benz. Entonces probablemente ahí fue la diferencia. En este momento ya viene aquí Six Pack por Highway. Dice, no, creo que mejor espero. No sé. Pues sí, el otro están quedando atrás, van a salvar, solamente van a ver si se alcanzan a llevar algún exit frag. No hay nada, se van a tener que ir, la bomba está tiqueando. Ahí viene esa flash y para salir hacia City, a T-Spawn. Y pues esta ronda se va para el equipo de Nagasaki, 11-11 el marcador, y qué parejos están. Qué parejo está esto, se ve. 1-1, ¿cómo era? 2-2, 5-5, 7-7, 9-9. Bueno, esto está muy, muy parejo. 3 para uno, 3 para el otro, 1 para uno, 2 para el otro. ¡Wow! Muy, muy buen nivel que están aquí mostrándonos los dos equipos. Pero individualmente también Torito Wow y ahí Nus. Ya lo habíamos visto jugar, como les mencionaba al principio del partido. Aquí en este torneo hemos visto mucho la actuación de Nagasaki y en otro torneo. Los chicos de Luchini aquí somos nuevos casteándolos y están jugando también muy muy bien al nivel de Nagasaki. Esto me gusta ver partidos parejos, cerrados. Así es, está muy muy entretenido esto. Nada para nadie todavía. Esto, ¿crees que se vaya a un overtime? Me pareciera, por los resultados que estamos viendo. Aquí estamos viendo a Yomo y le van a repetir el strat. Ahí estaba Kike Matón para evitar eso, pero ya está la información de seguro. ¿Sabes qué? Van a irse ahí por medio. Ahí excelente Next, viste. Ahí de primera vuelta se lleva ahí el kill. Y pues ya me tumban a Nus aquí. Yomo estaba muy muy atento. Next con 14 de HP. Tiene ventaja aquí el equipo terrorista. Tiene 4 contra 3. Y vamos a ver, aquí viene Mikey hacia Forklift, ya lo vio. Y ya se lleva el kill. Ya tengo A, señores, vénganse para acá. Y viene Johnny Quest ahí para esa molly hacia Troca. Ahí ahora unas flashes para medio. El cuartito de medio ya tienen control total. Ahora sí, solamente queda Yomo muy muy roto. Y viene aquí Speck sobre de él, lo va a buscar. Ve nada más esa reacción por parte de Speck. Y pues bueno, esta ronda se va para Nagasaki. Y si quieren ganarla, están obligados, porque es el mapa que ellos piquearon. Tienen que empezar a separarse ya. Sí, me gustaría ver este partido hasta un tercer mapa para ver un poquito más cómo juega cada uno de los equipos, sobre todo en el tercer mapa, que es un mapa que según aleatorio y a ninguno de los dos le favorece. Pero bueno, si este es el mapa que a Nagasaki le favorece más, entonces sí estamos viendo que Luchini tiene un control superior, ¿no? En un mapa que no escogieron ellos. Mm-hmm. No me imagino lo que pueden hacer en 2-2 con sus estrategias o el siguiente mapa que piquearon, que en este caso es 2-2. Y bueno, ya vemos aquí que Luchini también compró bastantes armas. Lo menos que traen es Yomo con una 5-7 y van a... Todos los terroristas están cargados hacia A. 4 en Squeaky, 1 en A-Main. Ya el de A-Main, que era Johnny Quest, lo flasharon, le entraron con un spray. Y ya viene saliendo los de Squeaky ahí como trenecito. El spray del Torito Wow, ahí casi hace mucho, se llevó a 2 y dejó muy lastimado a Speat. Que Speat con muy poca vida y ahí no pudo ni plantar la bomba. Cuando ahí Sixpack ya le conectó un balazo de M4 en donde fuera, hasta del zapato, lo mataba con la poca vida que tenía. Muy muy bien holdeado, el push que intentaron medio malos de Nagasaki. Y necesitaban este round, ¿no? Como decías, la inercia era justo y necesario empezar a tomar más ventaja. Otra vez queda un 12-12, muy muy parejo. Válgame. Sí, sí, esto huele a que se va a ir a un overtime, están muy parejos. Pero como dices, este es el mapa que piqueó Nagasaki. Vamos a ver, ahí, excelente, ahí por Boost. Le vacían de todo, ya se tumban ahí a Nex. Yomo ahí con Sirius y viene Nus aquí a adelantar. Híjole, se perdió un poquito ahí entre la flash, el smoke, ya no sabe dónde está. Pero, ve nada más de reacción. Vamos a ver, y no contaba con la astucia de Sixpack, que estaba ahí por Highway. Vamos a ver ya, aquí Mikey, ya está, abrió Squeaky. No puede controlar su spray, Torito Wow se lo lleva con un SMG. Johnny Quest con el AWP. Solamente queda él y Speck contra tres.
No, todavía están cuatro. Yomo le quedan dos de HP, muy muy roto. Debe de jugar desde muy atrás. Y pues no sé qué van a intentar hacer. Vamos a ver. Ay, excelente Johnny Quest aquí. Sin apenas una patinada de mosca en cuanto a su HP. Y pues ya están parejos ahora sí. Dos contra dos. 56 segundos en el reloj. Tienen la bomba hacia medio. La trae ahí Johnny Quest. Vamos a ver qué más va a haber. Está revisando ahí Dumpster. No hay acción aquí. Dice Torito, ¿qué onda? Aquí me dispararon. No le hicieron nada. Pues se están checando más bien. Pues están. Ah, caray, sí son tres. Aquí entonces eran cuatro. Hace rato me equivoqué, perdón. Yomo ahí checando medio, muy, muy roto. Se están yendo hacia el site B, al parecer. Ya están entrando aquí el autodirector. Nos tiene para acá viendo por el site de allá. Estamos viendo a Yomo. Viene ahí la rotación. Se sube cajas. ¡Híjole! ¡Qué buen spray! Ahí se alcanza a llevar ahí a Johnny Quest. Y con esos dos de HP ayuda a su equipo a sacar esta ronda. Y Lucchini tiene ventaja. Ya se colocan encima del marcador, como bien mencionas. Y bueno, los de Nagasaki, no es como que aquí, ok, van a ganar la siguiente y 13 a 13. Esto está cada vez más difícil porque aquí ya no tienen dinero para comprar. Se les está saliendo de control su mapa piqueado por ellos. Y qué te cuento aquí, los de Lucchini, ya Sirius tiene un up. Vamos a ver a Sirius piqueando mido, qué es lo que va a piquear. No ve a nadie porque es un tren de rush de los terroristas hacia B-Main. Ya están entrando ahí con Tech9. Vieron a Quique Matón, se lo llevaron. Y bueno, Quique Matón pudo holdar nada más a uno aquí desde Vents. Yomo está viendo dos terroristas, dos antiterroristas en Vents. Nuz ya vio ahí un upper y dos en CT. Va a tener que retroceder, pero está en un ángulo muy curioso donde o mata o lo matan. Ya se lo mataron y ya quedan cuatro Uy. antiterroristas, tres antiterroristas, dos terroristas que defienden sitio. Vamos a ver qué pasa aquí. Híjole, ahí Johnny Quest ya se pudo llevar de Yomo emparejando aquí los cartones. Están dos contra dos. Vamos a ver si hay aquí retake. Así es, están entrando ahí en ángulos encontrados. Ahí Johnny Quest, excelente. Esta pensé que podría ser. Todavía puede ser para Nagasaki. Y así es, va a ser para Nagasaki. 13 a 13 el marcador. Y no hay nada para nadie aún. Sí, bueno, ese spray es más fácil cuando disparas de abajo para arriba que de arriba para abajo. Y bueno, sé muy bien cómo recuperó esa M4 ahí que le sirvió espantosamente para defender al último antiterrorista. Y recupera una AK para su equipo. Y ahora sí, todos los de Nagasaki, bien que la ganaron. Se coloca 13 a 13 otra vez en pareja esto. Oh my god, qué tensión, qué igualdad aquí de equipos. Y ahora va a ser un rush de pistolas, bueno, no un rush, un eco de pistolas para los de Lucchini, Uy. donde ya tres están yendo por B-Main y acaban bastante lastimados con ese solo Sirius, muy lastimado ahí con un spray. Nuz que se bustea y se lleva al que estaba ahí en mid, que fue Quique Matón. Y bueno, ya los Lucchini, los antiterroristas, se le están viendo negras aquí para defender y para sacar este round. Va a estar muy difícil aquí con todos los picks. Ya varios los vieron, los tienen en ángulos muy curiosos. Pero mira aquí lo que es este Torito. Wow, se lleva Mike Q, una 5-7, le ganó una AK-47. Muy muy bien ese duelo ahí de puntería. Quedan 4 contra 4, pero los antiterroristas con la mano baja o la parte más lastimada. Así es, y pues bueno, vamos a ver aquí Torito Wow con una AK-47, es peligrosísimo. Vamos a ver si Johnny Quest alcanza a ir a hacer el pick. Ya está volteando hacia allá. La bomba está toda poniendo excelente, como te digo ahí, Torito Wow, con sus picks que son muy venenosos. Ya se está yendo, se está dando back. Tiene 7 de HP. Estaría bien que le pasara la arma a alguno de sus compañeros. Ya le dio ventaja a su team. Ya están 4 contra 3. Algo roto él. Ya se está guardando. Dice: pues ustedes vayan por allá. Yo aquí les digo: ya me tumbaron a dos. Ya tienen control del site de B. Probablemente viene aquí. 1 de HP next. Ya están llegando ahí, si no lo cubren, va a ser ahí, no va a haber plantación. Sí hubo, ok, solamente quedan dos, muy roto aquí. Torito Wow va a tener que ir, ya les está dando la vuelta probablemente. Viene por T-Spawn. Aquí, Speak dice: yo cuido aquí, tú, ustedes chequen de qué lado. Excelente, ahí de media vuelta se lleva ahí al Torito Wow, que ya estaba muy, muy roto. Aquí nos debería de asomar, ya lo escuchó. Así es, ahí les spamé un poquito, saben que está por medio. Dice: lo estoy oyendo, pero esta ronda va a ser para Nagasaki, sí o sí. Y pues va a ser la número 14. Y pues espero que, digo, si quieren ganarla, tienen que sacar ya lo que queda. Uy, ve nada más, Yomo ya les tumbó ahí a Nuz. Y aquí Speck dice: no te llevas esa arma. Se acaba esta ronda. Y pues, ventaja para el equipo de Nagasaki. Bueno, ya los últimos dos rounds aquí, al parecer Nagasaki va a tener la upper hand o el lado con ventaja.
Porque los de Luchini, bueno, tienen economía como para hacer una compra medio forzada de rifles con FAMAS, como lo que estamos viendo. No traen sniper. Y vamos a ver, Toito Guau, aquí tiene que sacar la casta. Ya tiene 37 kills. Dice, vamos muchachos, por favor. No puede ser que yo esté haciendo todo. Vamos a hacer todo. Y aquí six pack. Ahí les Oh, como está spamearon. lloviendo. Les Les spamearon. spamearon por mid, claro. Un spot bastante conocido que la verdad, yo no me lo sabía. Pero al parecer es muy común que le hicieron un pre-fire y le dieron hasta headshot a través de ese muro. Lo dejaron en 40 de vida. Muy, muy buen pre-fire. Así es, aquí Torito Wow está ahí escondido en el smoke de A-Main. Esa flash de apoyo entra a A-Main. Dice, pues no tengo nada, me voy a dar back. Yomo sabe que está un squeaky, lo está escuchando. Ahí le abrió, ya le volvió a cerrar, le spamea y se llevan a Mikey. Y eso provoca que le peguen desde White Box. Vamos a ver aquí si Nex alcanza a hacer algo ahí en cuartito de medio. Si no es que le llegan a él, ya saben que están por ahí. Están, pues, ventaja para el equipo de Lucchini. 4 contra 3. Ay, excelente, ahí es Peck, ahí ya sabía que estaba ahí, no sé si lo oyó porque el autodirector nos mandó para allá, no lo habíamos visto. Y pues viene el Strat, viene aquí Sixpack entrando Checkers, no hay nadie para cuidarlo, ya lo vieron y lo agarraron con las manos en las bolsas, no traía Speck el arma en la mano. Y Nuz, ya, híjole, de media vuelta, ve nada más la reacción. Esta ronda tiene ventaja ya para el equipo de Nagasaki, va a ser ahora sí muy difícil para Lucchini. Uy, a Nuz ahí también viendo otro ángulo. Aquí queda Torito, wow, que es venenosísimo. Ya tenían ventaja, ya se acabó la ventaja. Uno contra uno. Vamos a ver si hay algo ahí. Híjole, Johnny Quest va y pues para mi gusto se regaló. Tenía que haber esperado un poquito. Pero pues bueno, va a ser la ronda número 14 para Lucchini. 14 a 14 el marcador y no hay ventaja para nadie. Pues digamos que no se regaló, pero sí era una situación muy difícil ahí de Johnny Quest, que lo vemos y pues tiene 16 kills. Se aventó un duelo de puntería contra uno que tiene 40 kills. Es una Sí. diferencia de casi 3 veces, entonces yo creo que se puso algo nervioso, dijo, este man me va a caer por... Trató de piquear y bueno, la puntería de Torito Wow superior, Sí, la verdad es muy que bien sí, es muy atinada. bueno. Como dijiste, la doble vuelta que se aventó ahí en CT este cuate de Luchini. Los tiempos de reacción muy, muy buenos. Por ahí no saben ni dónde está, pero apenas sienten el balazo y voltean el headshot. ¡Wow! Impresionante. Y bueno, aquí los terroristas ya están ahí con la bomba por medio. Vamos a ver, van a ver si tratan de piquear algo ahí. Aunque ya hay dos en ventilas. Y bueno, déjame prendo el autodirector porque me estoy yendo para cualquier lado. Te dejo aquí con el round. Ok, estamos viendo a Nex, está ahí checando medio. Están haciendo eco round, o más, bueno, no es un eco, compraron disparejo. Quien tuvo compró y quien no tuvo, pues se compró una Tech-9. Y pues bueno, aquí estamos viendo a Speck que está piqueando B-Main. Se va a topar ahí con Sirius, que iba rotándose. Y les dice, ya tengo control. También ya tenemos casi control de A, pero en ese casi le están bailando 3 contra 1 solamente. Parece ser 2 contra 2. Aquí ya solamente queda Kike Matón, que viene rotando, va hacia A-Main. Sin hacer ruido, la bomba está down, no la han plantado. Ya le dijeron a Johnny Quest, vamos a ver si Kike Matón adelanta. En este momento puede ser que lo vea y le tumbe la bomba de nuevo. No alcanzó, ya saben que está ahí. Ahora van a esperar planta safe. Viene esa flash, dice, espera, espérame tantito, no te asomes, yo de aquí lo controlo cuando salga. Y si está en un muy buen spot, híjole, ese smoke le va a ayudar muchísimo que a Kike Matón. Y se tapó, se va a subir ahí. Ahí a Forklift ya saben que está ahí, pero pues la bomba está plantada en un ángulo que no le va a ayudar, va a tener que asomarse ahí por quad. Y cuando llega a defusar, mira, Spec aquí lo está esperando. Si no te enseñas mucho, se tiene que asomar. Híjole, y se lo lleva aquí. Spec se lleva aquí que matón. Híjole, se atoró tantito, quiere decir que ya se acabó esta cosa. Y no sé, esto no me dice nada, podría Nunca ser hemos un tenido un empate. overtime, entonces, podría ser un overtime que también se nos haya congelado por eso, para la configuración del overtime. De plano aquí que Nagasaki Gaming ya haya ganado esto, el servidor se nos sigue atorando por ahí sin love. Ahí te encargo, mijo. Híjole, dice ahí Y sin bueno, love aquí que sí es. Pero bueno, vamos a ver aquí, vamos, aquí a Torito Wow, ahí smokeando y va otra vez, yo creo, a pushar Squeaky. Aquí Mikey les avienta una nade por si alguien adelantó y el smoke. Kiki Matón rotando, llega aquí a Troca, no hay nada de acción todavía por A. Alguien está vigilando ahí. Tienen control de medio, vamos a ver aquí si Johnny Quest alcanza a hacer algo. Excelente aquí Mikey que se lleva. Ahí a Torito Wow que venía adelantando. Híjole, ya hay control, ya hay superioridad numérica por parte de Nagasaki. Excelente los picks de Nuz, se lleva dos. Creo que esto fue para Nagasaki. Parecía que se estuvieran guardando para el final. Yomo aquí con la pistolita me tumba Nuz.
Y la bomba está plantada, levanta la K-47 y hoy no hay mañana, tienes que ir, no vas a guardar. Y ahí va. Yo me hubiera ido por otro lado. Entonces, bueno, cosas de Strat. Tienes que ir, ya. No, pues, ¿qué guardas? Está esperando a ver si encuentra algún exit frag, probablemente. Pero aquí se va a topar. Está Nex. Y se lo mata Nex. Y se acaba esta ronda. Perdón, este match. GG. Bueno, este primer mapa. GG, favor Nagasaki. Y pues vamos a esperar aquí que pues venga el siguiente mapa. ¿Qué va a ser? ¿Quién nos había dicho? Dos, tú dijeron que iba a ser el siguiente mapa, piqueado por Luchini. Ok, y pues vamos a esperar a que se haga aquí el cambio. Ahí Sinlop tiene que verse guapo y cambiarlo, porque nosotros no podemos. Y no está Sinlop. ¿Dónde estás, negro? Maldito, ve a cambiar eso. Déjame le recuerdo aquí, le mando un mensajito. Ya lo estoy troleando. Donde estarle mandando mensajes también a él para, pues, oye, ¿qué onda? Ven, cámbianos. Ya es el siguiente mapa. Ok, ahí tenemos el cambio, se va Mirage. Era Mirage, Dust 2 va a ser el mapa restante. Tienes toda la razón, Mirage lo piqueó Luchini y el Dust2 va a ser el mapa final. Si es que este mapa lo ganan aquí los de Luchini y nos vamos a un tercer mapa. Si no, Nagasaki podría ser el ganador. Aquí sí se lleva todos los rounds en Mirage. Bueno, todos los rounds, pero los 16 rounds. Y así, Ernesto, ¿qué te cuento? Así es, y pues bueno, vamos a esperar aquí un momentito a que levante el GoTV. O sea, se avienta como su minuto y medio. Aprovechen, vayan por botanas, una cerveza, a tirar lo que ya se tomaron. Y pues aquí los esperamos. Exactamente es lo que no me agarraste. Justamente estaba agarrando todos los refrigerios, snacks y todo lo necesario para continuar el segundo mapa. Les recomiendo a todos ustedes también hacerlo. Un refresquito, una agüita, una botanita. Así es, entonces aquí los vemos. Vamos a dejar que termina de cargar aquí la gente, que se cargue el GoTV y volvemos.
Ok, señores, ¿os parece que no se tardaron tanto? Parece ser que ya está listo para comenzar este segundo match. Ya así es, parece ser que ya se viene el pistol round rapidito. En trabajos alcancé a ir a po poner mi teléfono a cargar. Y esa era una que otra necesidad fisiológica. Bueno, pues todavía no es live, pero bueno, ahí vamos a ver los que están. Van a empezar a calarse en este mapa que es Mirage. Sí, bueno, yo también estoy poniendo mi teléfono a cargar. Al parecer ya está reseteando esto. Déjalo salir, Giacomo, déjalo salir. No, lo que pasa es que un refresquito. Sí, una agüita. Una Doctor cervecita. Pepper. Se me fue choco el Dr. Pepper, pero bueno, ya comienza aquí el primer pistol round de este segundo mapa que es Mirage entre Nagasaki Gaming y Luchini. Bienvenidos a todos y vamos a ver cómo se desarrolla aquí el primer mapa. Los terroristas vienen con la bomba hacia A, tres por el palacio y dos haciendo ahí ruido por B. Tratar de hacer que Nuz adelante y adelantar a los antiterroristas. Nuz fue el primero en caer y bueno, empiezan las rotaciones con Spear y Johnny Quest. Se están haciendo todos hacia atrás en sitio de A. Le está funcionando perfectamente este fake que están haciendo el pistol round. Ya están dos en sitio de B. Mikey ahí sigue el sitio de A, pero bueno, ya están todos rotando. Estos moqueos no saben. Ya vio Mikey, ya vio ahí llover a los terroristas por palas. Ya sabe que están plantando la bomba en A. Ya empezaron las rotaciones y bueno, muy muy bien que les sale este fake. Eran cuatro terroristas que cubren sitio y dos antiterroristas tratando de retomar. Ya muy difícil para Spead ahí por conector. Solito llega por escalera. Se encuentra con Torito Wow, que lo hemos visto tener. Uf, quiero decir, lo hemos visto tener mejor puntería que todos aquí. Y bueno, aquí se lo lleva Spead con esa USP. Así es, pues es el pistol round, pero sí estuvo muy bien el strat, donde prácticamente parecía que era B. Lo estuvieron trabajando muy bien. Amarró ya a dos, posiblemente tres CTs. Solamente se quedó uno. Porque el primero, murió primero uno ahí rapidísimo ahí en apartamentos de B. Por parte del equipo de Nagasaki. Entonces, para ese momento solamente quedaba uno vigilando el site de A. Y entraron como si nada. Ahora están trabajando Cat y están ya prácticamente ahí. Ya se está topando Yomo con Kike Matón. Ya no supe ni quién mató a quién. Estamos viendo a Six Pack que de media vuelta se lleva uno. Ya. Tenemos control del site de B, tenemos bomba plantada. Solamente queda Speak y MyQ ahí con sus P250. Acá ya hay SMGs. Va a ser un poquito difícil. SMGs, metralletitas. Ahí viene Mikey. Dice: pues yo voy a ver qué alcanzo a hacer aquí por Cat. Tiene el smoke. Aquí totalmente volteado. Pero él lo escuchó. No venía, no, no piqueó en el ángulo aquí. Mikey, de todos modos, era muy difícil. 2 a 0 el marcador, favor, Lukini. Muy muy bien, y aquí Nex que se logró llevar un kill con cuchillo, entonces tiene bastante dinero. Podrían hacer una compra forzada aquí los antiterroristas si es que lo desean, pero yo creo que van a ser más inteligentes y van a hacer otro save. Otro eco, y aquí los de Luchini ya todos tienen su SMG, menos Kike Matón que tiene una AK-47, a ver si lo vemos más matón. Solo Torito Wow se está yendo solo a ver si se hace un fake, Uy. unas rotaciones fuera de lugar. Y bueno, aquí la fiesta se hizo en mid, porque ya cayeron dos antiterroristas, tres, y Johnny Quest queda con cuatro de vida, Cuatro. ya lo alcanzaron a tumbar, solo queda MyQ ahí en conector, se lleva Yomo, y va a estar muy muy difícil porque Torito Wow le está haciendo un flank aquí de los dioses. Muy muy bien aquí la jugada de Luchini por mid, por todos lados flanquearon, agarraron las rotaciones y muy difícil para Nagasaki con esas pistolitas que traían, como viste. Híjole, pues muy difícil. Ahí muy rápida la acción. El equipo de Nagasaki no alcanzó a defenderse, pero hicieron ahí un stack en mid que le salió contraproducente. Porque, pues bueno, las metralletas fueron superiores a las pistolas, siempre. Y pues no alcanzaron a hacerse valer porque eran varios. De todos modos, también están piqueando medio con varios. Es fundamental tener el control aquí de medio. Ahí tienen el smokeado como para irse Cat. Aquí ya tienen comprado la gente de Nagasaki, ya se compraron full. Vamos a ver si pueden controlar aquí a la gente de Luchini. Aquí Spec tiene completamente smokeado. Torito Wow ya está, sigue con su metralletita. Va a piquear aquí apartamentos. No tiene a nadie. Va a ganar. Excelente Spec, no lo esperaban. Y ya hay acción por Cat. Vamos a ver esos de B, ¿qué onda?
Ya están adentro de B, tienen control todavía. En este momento tienen control del site de B 3 y están 3 contra 3. Puede ser que sí haya retake. Aquí vamos a ver Johnny Quest si puede bunear. No puede. Ya te tardaste mucho, compadre. Vete por Kitchen Market o como le quieran decir. Y viene aquí. Ya ve, métete, pues ya saben que estás por ahí. No hay boom plantada. Está down. Y la pueden levantar. Ahí viene ya Six Pack. La va a plantar ahí safe. Ahí debieron haberse acomodado mejor. Pero bueno, vamos a ver. Viene aquí Six Pack a piquear ahí Kitchen. Vienen todos ahí por el mercado. Así es. Vamos ahí, se asoma. No puede controlar el spray ahí con la pistolita. Spray. ¡Híjole! ¡Qué excelente spray aquí con el AWP! Ya tomaron control del site. No perdieron una arma más. Van a levantar desde la bomba y va a ser la primera ronda a favor de Nagasaki. Muy bien trabajada. Yo creo que todos los otros rounds estuvo mucho más difícil para Nagasaki, retomar City y todo eso. Y vea aquí lo que eran tres entrando por Market, que pues es, digamos que medio fácil. Es solo hay una puerta y una ventana donde bloqueas y tienen que salir ahí brincando, caminando. Por ahí le salieron los tres y flasheando muy muy bien los picks. Impresionante cómo retomó control de sitio Nagasaki Gaming y se lleva su primer round aquí. Y ya tienen un op con Speed, otro op con Noose. Y vemos del otro lado con Lucchini, solo Torito Wow es el del sniper. Vamos a ver si se avientan un buen tiro aquí en mid. Ya viene Speed y Kike Matón tiran smoke en mid. No se va a armar el tiro, pero bueno, aquí ya Jomo está pusheando por underpass y los demás por medio. Torito Wow con el sniper está viendo si se lleva algo desde Palace hacia conector. Ya vio a Johnny Quest, o si no lo ha visto, lo va a ver aquí. Y bueno, te dejo con el resto del round. Sí, se pega aquí, no se aguanta las ganas. Está ahí pusheándole, quiere subirse ahí para ver hacia abajo en mid. Aquí Next completamente smokeado, está ahí en el cuartito. Y ya están bien yéndose, pero hacia ahí. Mikey tiene que echarse un poquito para atrás para no morir, para estar ahí presente, para ayudar. Ay, no puede quedarse ahí. Ya salió ahí con el AWP Torito Wow. Tiene control de side. Ah, excelente spec con el AWP 3 contra 2. Vamos a ver esa rotación, Next. Yo me hubiera ido ahí por Cat medio al conector. La bomba está down. Nos tiene que no apresurarse. Tiene el AWP. Les va a aventar ahí una mole y vamos a ver si alcanza a hacer algo de daño. La tiene muy cerquita, ya lo vio, le pegó. Se tiene que. ¡Ay, ya se lo mató! 3 contra 1, bomba plantada. Vamos a ver aquí Six Pack si puede controlar su spray y llevarse a los 3 que restan. 2 están muy rotos. Vamos, tienen que. Deben de trabajar el ángulo. Bueno, ya no hubo necesidad. Ahí salió, ya le van a levantar la bomba. Le decía que tenían que trabajarle un ángulo de manera de que se pusiera a tiro para Nuz, que tiene el AWP, quien podría ser el pick menos peligrosamente. Porque aquellos estaban algo rotos. Pudieron haber hecho así, pero no fue. Y pues 2 a 3 el marcador. Nagasaki está agarrando vuelito y ahí viene. Sí, ya se está recuperando. Están viendo por dónde pushean, cómo están jugando con estos fakes, estas jugadas bastante lentas y engañosas. Ya están holdeando mejor los chicos de Nagasaki. Y ahora tienen doble sniper con Spear y Noose otra vez recuperan. Y los chicos de Lucchini van a hacer un eco de pistolas porque la economía se les fue un poquito al horno con esa acción. Y bueno, 2 a 3, bastante parejo este mapa otra vez. Están jugando muy, muy bien los chicos de ambos equipos. Vamos a ver que van a ejecutar una jugada aquí prefabricada hacia A, donde no van a hacer, van a tratar de no hacer ruido, ejecutar unos smokes a cierto minuto en el marcador con segundo. Y Nuz aquí está en Palacio ya medio adelantado, va a ver que Torito Wow va a tirar un flash. Ya lo vio, le sacó sangre, lo dejó en 18 de vida y esa granada sí, sí. Lo alcanzó a tumbar, ya tumbaron al top fragger de Lucchini. Vamos a ver si logran entrar o no, porque aquí el hold está muy bueno con esas M4, es Mikey con Nuz. Y impresionante cómo holdearon. Ya solo queda Sirius que está yendo para Firebox. Estaba tratando de recargar, tratando de ver qué hacía. Y en eso ya Mikey lo adelantó con una USP, lo persiguió y lo atropelló a balazos en la cara. Muy, muy bien holdeado en Nagasaki Gaming. Sobre todo ese adelantamiento muy, muy sutil en Palacio. Agarraron a Torito Wow muy mal parado con un flash en la mano. Y eso fue lo que yo creo que hizo a los otros. Ya salgan, corran y salieron en hilera. Les tiraron muy buen spray, muy buen hold. Los chicos de Nagasaki con otro muy buen round a su favor. Así es, ahí les levantan una WP y pues dice, yo te lo regalo. Aquí vamos a ver otra vez a Torito Wow que va a ir a piquear. Hay apartamentos de A. Dice Mikey, ¿sabes qué? Yo no voy. Ay, excelente aquí. Yo amo por Underpass, ya vio a Speck. Te da una flash. Va para atrás. Yo creo que Torito Wow no va a piquear en este momento. Va a esperar a que tomen control de medio. Si es que llega a pasar. Y una vez que tengan control de medio, van a jalar la atención hacia el conector. Y entonces él va a poder entrar y agarrarlos en un ángulo diferente. No lo van a ver. Pero no sé. Están trabajando muy diferente. Ahora también trabajan, están trabajando B. Aquí Johnny Quest con el smoke ahí en el conector.
No alcanza a ver mucho. Ya están yendo a trabajar, ve. Aquí, excelente. Yomo alcanza a ver y se lleva ahí a Nus. Excelente. Spec con el AWP. Ya lo vio. Otro pick. Ya se llevó el de Bench. Tenemos Bomba Down. Llega ahí. ¡Oh, excelente, Spec! Un Spec. Dios con el up. Este, sí, set, este sí. Muchacho con los Quickscopes. ¡Oh, my God! Así como lo dices, es la mera piola el Spec con el AWP, la verdad. Unos picks. Los dos que quedaron aquí también. Este Next. Haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Con ese quickscope. Impresionante los chicos de Nagasaki cómo tomaron el control de la bomba y defendieron hasta el final con dos ops. Spead, yo me quedo con sus quickscopes. Oh my god, por aquí, por allá, dicen en el chat. Spead good o god. Yo le digo Spead god. Oh my god, cómo salen tus tres. La verdad muy es que... Sí. Exactamente dónde iban a salir el Game Sense. Wow, wow, muy bien defendido. Y 4-3 ya Nagasaki se coloca por encima del marcador. Y otro round de Echo y forzar pistolas para Lucchini. Muy difícil, se van por Underpass. La bomba está yéndose para A por palas. Y bueno, ya Yomo se lleva uno. Mucho cuidado porque en un Echo te hacen esto y te agarran una M4. Uy, bomba down. Bueno, ya estaban plantando la bomba y Mikey hace de su parte y no deja que planten. Ya quedan 3 contra 3. Eres contra los terroristas. Mucho cuidado aquí, te dejo en el resto del round. Así es, ahí le regalan una molly. Ahí el que estaba ahí en jungle ya se fue ahí, fue Sirius. Y los va a emparejar, ahí está. Dos contra uno. Vamos a ver, ya lo vio brincar. Excelente aquí el control del spray por Mikey. Y pues la ronda número 5. Debe ser algo frustrante aquí para el equipo de Lucchini. Porque es el mapa que ellos piquearon. Y pues no es tanta la ventaja. Pero los están wipeando muy macizo. Y esta fue, estaban pusheando como dioses ahorita. Y los lograron parar y controlar. Bueno, muy buen round para Nagasaki, que necesitaban eso. Ya Nuz vuelve a comprar otro op, que no le pudo levantar su equipo. Y Lucchini tal vez dijo, esto es lo que necesitamos, cómprate dos ops y a ver si así les podemos dar lucha. Parece que dijeron eso. Y ya los dos equipos tienen dos ops y tres rifles. Vamos a ver cómo se desarrolla aquí, porque la bomba está cargándose para mid, pero tienen uno en todos lados del mapa, menos en B. Johnny Quest ya se ve ahí el primer frag con Sirius, que lo alcanzó a ver pusheando la rampa de A main. Y vamos a ver, ya tiran un fuego en palas, entonces están holdeando mucho el push de A. Tiraron a uno que estaba en palas. Las flanqueando, que fue Yomo. Bueno, ya cayeron todos los terroristas, ya les vieron la bomba. Y si no la vieron, ya ahorita que maten a Sixpack, van a tener total conocimiento de que solo queda uno. Torito Huevo en apartamentos, que siempre ha estado jugando apartamentos, flanqueando el lobo solitario de apartamentos. Sabían que estaba ahí, ya no lo fueron a cazar. Y otro round bastante fácil y rápido para Nagasaki Gaming, donde levantan otro op y se quedan ahora con 3 snipers. Ah, bueno, no muy recomendable nunca. No, pero... no. Pues a ver qué es lo que hacen, están agarrando una inercia durísima, una velocidad de rounds, que están ganando todos de todos. Y Lucchini, otro round forzado de Tech9s, bastante lastimados, rocheando apartamentos. Y si no me deja mentir mi memoria, por ahí, no, perdón, iba a decir que Torito Wow estaba yendo a ese apartamento solo, pero no, era Yomo y ya se regresó con su equipo. Así es, vamos a ver ahora, estamos viendo a Yomo, como dices, están acomodándose todos ahora para trabajar el site de B. Ya trataron mucho en A y dijeron, creo que no. Ahora viene el Strat, vamos a ver. Dice aquí Torito Wow, ya nos cambió el autodirector aquí. Nus. Caray. Ahí vamos a ver qué pasó ahí. Yo aquí solamente soy el caster. Excelente, aquí estamos viendo con el lado Lupe. Algo cegado, ya me tumbó ahí. Pegándose contra Kike Matón. Y le llegan por atrás, les están dando la vuelta por todos lados. Les hicieron red a Juana. Y pues, 7-3 el marcador. Ya agarrando muy, muy grande ventaja los de Nagasaki. Tal vez este era su plan, agarrar un mapa como caché, que es como muy... Pues para ellos lo vemos que siempre lo juegan, ¿no? Es como, si en matchmaking te dicen, vamos a jugar dos tú, vas a decir, bueno, pues no es lo que siempre jugamos. Los de Nagasaki parece que siempre juegan caché, pero su arma escondida aquí que en Mirage también juegan impresionante. Mira aquí lo que adelanta Torito Wow. Ahora no fue por Palacio, fue por rampa de A y se lleva un Quickscope ahí casi entre el uno con Mikey. Ya tienen ventaja numérica aquí en el mapa los chicos de Lucchini, porque se bajan también a Nex en conector y quedan 5 contra 3 antiterroristas que defienden. Así es, mira, lo que había estado pasando en este momento que pasó. Torito Wow, que es el top fragger, no había estado piqueando prácticamente. Entonces se estaba desperdiciando todo, él casi el último en morir, pero ya era él solo contra todos, entonces necesitaba empezar a trabajar primero. Ya vamos a ver si aquí pueden hacer algo, ya tienen la bomba down. Alcanzó a ver los piecitos ahí Nus, ya tumbó la bomba otra vez, 2 contra 2, ahí Spec, híjole, ya le aventó ahí una molly, vamos a ver si alcanza a hacer otro pick. No hace daño, sabe más o menos en qué ángulo está, lo va a esperar, no scope, 10 de HP.
Vamos a ver, ya están dos. Debe de esperar a que entre su compañero. No debió haberse piqueado. Y pues bueno, esta ronda va a ser para el equipo de Lucchini. Y pues excelentemente trabajado por parte de las dos escuadras. Bueno, ya se le estaba saliendo a Lucchini, ¿no? Este mapa ya se le estaba saliendo de las manos. Ya recupera otro round y un poquito de superioridad en armas. Ya se están pasando todo ahí. A ver, tú qué juegas, pásame el lob, agárrame el rifle y no sé qué. Y bueno, aquí los chicos de Nagasaki todavía tienen mucho dinero para seguir comprando snipers, granadas, chalecos, cascos, todo lo que quieran. Pero poquito, un round o dos más, ¿no? No, no pueden seguir perdiendo. Les está sirviendo mucho esta inercia que están agarrando. Y aquí ya cayó Johnny Cuesta, ya a manos de Quique Matón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Uy. Sixpack cae allá a manos del op de Speat. Next está busteando aquí en mid, en un spot medio poco de puros trades, cae uno y se lo Sí, bajan. 3 Cae contra otro y se lo 3. bajan. 3 contra 3 queda esto, te dejo en el resto del round. Ok, estamos viendo aquí. Mira, le dio la vuelta completamente Torito. Ahora otra vez se volvió solo. Se volvió a ir solo ahí por apartamento. Se bajó sin hacer nada de ruido. 2 contra 3. Viene la rotación. La bomba viene hacia el side de A. Aquí vamos a ver Nuz. Si todo se puede llevar ahí el Torito, esto ya se empareja. Y pues ya no está tan seguro aquí la rotación. Vamos a ver, llega Sirius con AWP. Se acabó, señores. En un abrir y cerrar de ojos, la gente de Lucchini se lleva a los dos restantes. Ya no alcanzaron ni siquiera a plantar. Y es a 7 a 5 el marcador. A un favor Nagasaki. Pero pues no sé. Aquí Lucchini y Nagasaki nos han estado regalando un trade de rondas desde el mapa pasado muy muy duro. Aquí en Nagasaki podían comprar todos una ronda forzada de FAMAS o algo así, deciden todos irse 5-7, todos 5-7, solo espera trae casco, va a ser el entry fragger o qué. Bueno, aquí lo que era una ventaja de 7 a 3, ya está 7 a 5, que podría ser un 7 a 6, ya bastante más cerrado. En un momento a otro ya se nos salió de control esto y mira lo que es Jungle con Speat. Lo alcanza a ver ahí cómo salió, no sé cómo lo vio. Y muy muy bien, ya tiene superioridad, van a pushar mid, están tomando control de medio para conector. Te dejo aquí en la acción, porque Torito Wow otra vez adelantando palas, se lleva a Johnny Quest y Mikey se lo lleva a él, puros trades, quedan 3 contra 4. Sí, es, vamos a ver aquí Sixpack adelantando ahí esa flash, no le hace nada, guarda una nade. Ahí están otra vez, solamente queda Nuz. Vamos a ver, ya se tumbó ahí uno, va a tumbar el AWP. No, queda una K. Y pues solamente queda él, ya no puede hacer nada, no lo dejaron ir a tomarla. Tenían la bomba down. Y pues se acaba esta ronda que es también para el equipo de Lucchini. Y pues 7 a 6 en marcador, cada vez más cerca. Y están pues otra vez muy parejos. Sigue un 7 a 6 que en cualquier momento se empata este marcador. Y bueno, ahora sí los chicos de Nagasaki comprando rifles ya no pueden, ya no les alcanza para un sniper, que es el op. Y a Lucchini sí, traen aquí un sniper con Sirius, ya están adelantando rampa de A. Johnny Quest lo va a corretear, se lleva a Sirius, que era el del op. Y muy peligroso aquí, mientras recoja ese op y se lo echa para atrás. Ya lo agarró Nuz, no lo pudo llevar hasta atrás, pero ya Johnny Quest lo trató de recuperar, lo recupera y se lo lleva a sus amigos. Quedan 4 contra 4, el op ahora cambió de dueño. Y el equipo de Nagasaki tiene ahí el sniper. Vamos a ver si logran holdear porque la bomba está en medio. No saben a dónde ir. Vamos a ver qué pasa. Sí, estamos viendo aquí Torito Wow que pues, ay, excelente ahí, stack por la orillita del smoke, alcanza ahí a piquear, pero no se lleva el kill. Aquí ahí, Torito Wow ya va a adelantar, dice, no, esta no me la hacen, tengo que llevármelos a todos. Va con esa facilidad que tiene para hacer el aim, viene esa molly para Jungle, para que no me estén estorbando. Next, ya está ahí revisando ahí Sandwich. Ahora va a esperar ahí. Speak ya se subió checando CAD, Underpass, medio. Alcanzó, según yo alcanzó a ver, yo creo que no. Era solamente mis rayos X. Johnny Quest desde Jungle checando ahí apartamentos. Hay palas, están por Underpass. Ahí se tardó un poquito ese smoke. Vienen sin hacer nada de ruido. Quique Matón a piquear acá hacia B. No sé si va a ir Underpass. Lucchini, ah, perdón, Torito Wow ya está entrando al side de A. Está muy escondido allá el que está por el lado de City Spawn. Ya se llevó ahí a Johnny Quest. Va a smokear. MyQ, pues checando B. La bomba está prácticamente por medio. Se va a ir hacia el side de A. Speak aquí muy bien ubicado. Vamos a ver si alcanza ahí. Excelente. Se lleva. Ya les tumbó la bomba. Solamente queda Six Pack en este momento. Ya no supieron qué pasó. De ser tres pasó a ser solamente uno y muy roto. Y ya está contra 3 y la bomba down. Va a estar muy muy difícil que termine esta ronda a favor de Lucchini. Mikey dice, se acabó aquí el reloj. Y dice Mikey, no, mejor no me arriesgo. Y pues 8 a 6. Sigue siendo poca la ventaja.
pero aún es ventaja para el equipo de Nagasaki, pero ya hemos visto que Lukin en cualquier momento se pone las pilas y los puede emparejar. Sí, bueno, aquí estamos viendo que recuperan el up los de Nagasaki Gaming con Speed y no les alcanza a los de Lucchini ahora para buenas armas. Tienen que forzar ahí dos AK, unas pistolillas. Todos, casi todos traen casco. Entonces fue una compra bastante dispareja, pero están forzando ya porque tienen que ir a todo por el todo. Vamos a ver qué logran holdear aquí los de Nagasaki Gaming. Torito WoW, otra vez vemos que está jugando en Palace ahí retrasado mientras su equipo está jugando por otro lado. Así es la, me parece la estrategia que han jugado. Y les adelantaron Kat ahí muy bien, como mencionas. Nu se lleva uno, se lleva dos y ya quedan en superioridad numérica los chicos de Nagasaki. Saben que Torito WoW está lanzando cosas desde Palace y va a bajar. Ya lo vieron ahí en el... Uy, Johnny Quest se lo lleva en el humo. Muy, muy bien ese spray controlado. Yomo aquí adelantando por Underpass. Y está muy difícil para los terroristas porque ya quedan bastante... pues ya saben dónde están, no tienen buenas armas. Yomo tiene aquí 10 balas en su pistola, 6 en el cargador. Y ya lo van a corretear ahí en Underpass. Le hacen un spray que lo dejen 16 de vida. Está muy golpeado, tiene que ir con su compañero Luchín. Le dice, oye, ¿te encuentras bien, amigo? ¿A dónde vamos? Y no están viendo por dónde ni cómo. Están viendo si se van para atrás, pero Nus ya se las está oliendo. Y está yéndose hacia Top of Mid para apartamentos a ver si los encuentra rotando. Pues se fueron, pero para City Spawn. Para T-Spawn. Perdón, para T-Spawn, sí. Y pues ahí no los va a ver. Vamos a ver aquí quién es el que está en A. Aquí Johnny Quest. Ahí le van a caer. Ya probablemente ya le dijeron. Ya les va a regalar ahí una molly para que se echen para atrás. Nus ya adelantó lo que es Top Mid. Ya está yendo hasta T-Spawn. A ver si los alcanza a ver. Y Nex ahí asomándose. A ver si vienen apartamentos de B. No hay nada. Aquí Johnny Quest en Ninja, ya le cayeron, ya saben que es A, están 3 contra 2, muy roto Yomo, muy roto Nus, bomba plantada. Yo hubiera preferido algo un poquito más seguro que Ninja, pero bueno, vamos a ver si Sirius aquí agarra Nex. Híjole, podría ser que aquí les dieran la vuelta, que se... bueno, Nus les llegó por atrás, ya saben dónde está. Aquí Spectro Cansover le dice, yo te cubro, ya sé dónde está. Tú defusa, yo aquí hago el ruido, le spameo, pues no le está spameando tampoco. Bomba levantada y pues... Ay, ni siquiera había que los lo mataron. Speat con ese wall bank se aventó solo un pre-fire a través de la caseta telefónica, esa caseta de guardia. Y yo no vi el crosshair en la cabeza, pero al parecer le dio un headshot impresionantemente a través de esa casetita. Sí penetras, pero es muy difícil saber exactamente en qué ángulo están. Y sobre todo la cabeza, fue un gran tiro de Speat ahí desde las escaleras. Lo bajó y, wow, como dijiste, ya sabe dónde está, pero no pensé que tan preciso. Impresionante el headshot que se aventó Speat ahí con un poquito de asistencia de wall hack, como le llaman. No, necesito muy buena suerte, muy buena suerte y muy buena práctica de spots. Aquí vemos a los terroristas yéndose muy lento para el Palace y uno por A-Main. Va a ser un push de Nagasaki. Aquí te dejo con el push. Así es, aquí ya es la vuelta, ya es el siguiente pistol run. Aquí ya le cayeron todos, aquí que matón, tiene control del side de A, pero pues no están muy contentos con eso. Bueno, sí están plantando, estamos viendo a Nus, no tengo el autodirector, qué burro soy. Vamos a ver, ahí vamos a ver si alcanza a ver, no, está del otro lado. Nus ya sabe que está por ahí, o sea, se lo huele. Vamos a ver si alcanza ahí Nex, checando escaleras, ya se llevó de one tap ahí al six pack. Y 10 a 6 el marcador, y debe ser muy frustrante aquí para el equipo de Lukin, diciendo que es el mapa que ellos piquearon. Ganaron. De hecho, lo que está pasando aquí es que WoW, el chico WoW, ya lo vimos que se salió del servidor. No sé si se haya desconectado, un problema con su equipo, un problema personal. Pero ya se desconectó, ya aquí que Matón pidió la pausa, vamos a ver si se reconecta. Sí, como dicen en el chat, ha de estar sintiendo una desesperación este compadre en el primer mapa con 40 kills y aún así no pudieron sacarla. O de plan un problema de conexión en el cual, bueno, vamos a esperar aquí a ver si llega o qué pasa. Muy bien jugado en Nagasaki ese push. Ya los vemos a todos con una MAC-10. Mi SMG favorita. Así es, y pues bueno, vamos a ver. Ya ganaron. Se desconectó uno y te iba a decir, mira, ya le dieron backband, Speat. No, ya está de regreso. Ya ganaron el pistol y puede uno suponer que van a ganar otros dos. Serían 12 a 6 a favor de Nagasaki y sería muy duro para Lukini en su mapa. Vamos a ver ahora que ya se viene la siguiente ronda. Aquí el equipo de Lukin haciendo otra vez full save. Estamos viendo aquí a Torito Go que le quita el silenciador. Vienen de rush aquí al side de A por apartamentos. Vamos a ver si alcanza aquí a hacer algo. Sube muy despacito sin hacer ruido. Igual están llegando muy despacio. Excelente, no pueden hacer nada. Le cayeron. Abajito tiene alguien ahí. Excelente, aquí Next. Hace todo un cochinero. Ve nada más.
Y ya se perdió un poquito. Ahí debe de estar. ¿Quién va a plantar? Ahí les va una Molly. La bomba, el de la bomba, en vez de ponerse a plantar, se puso ahí a intercambiar bala. No tienen, tienen la bomba down. Solamente está Yomo de pie por parte del equipo de Lucchini. Dice ahí, va, les va la flash. No hay nada. Bomba plantada. Ahí le están spameando. No saben dónde está. Está ahí en jungle. Y lo va a ver aquí en este momento. Nuz. No puede llevárselo contra la USP. Y pues se va a dar Black Yomo con 16 de HP. No. Ser un suicidio meterse, sabe que tienen que estar por ahí, en un ángulo favorable a ellos, y dice, y pues, aunque no debería de guardar esa arma, se está dando completamente back, y pues, se va a quedar sin dinero, o creo que es nomás para los terroristas, no recuerdo. Pero ya, mejor fue estacionarse allá donde está la televisión, aquí me quedo, tráiganme un whisky, yo voy a esperar que explote esa bomba, no vamos a ir a ningún lado, y la ronda que sigue. Y no, pues nada que agregar, los de Nagasaki muy bien jugado ahí con ese rush de SMGs. Yo pensé que iban a tener más control, solo queda Mike Yu ahí sobreviviendo con la MAC-10. Y bueno, todo el equipo hizo un dineral, Next lo vemos con 6000 de efectivo. Todos tienen para comprar full. Y los de Lucchini los vemos todos muy forzados y apretujados ahí. Torito WoW, este mapa no ha podido hacer nada, lo vemos con 9 kills. Como dice, siempre queda al final en apartamentos, o quedaba cuando era terrorista. Quedaba hasta atrás, al final contra 4 o 5, muy difícil. Aquí vamos a ver qué es lo que hace, porque viene llegando de una reconexión. Híjole. Sí, muy difícil aquí para el equipo de Lucchini. Ya le sacaron pues casi el doble de rondas. Están trabajando ahora el site de B. La tienen aquí esmoqueado apartamentos. No adelantan, están ahí esperando. Probablemente en algún minuto en específico, o segundo más bien, se ven con algún strat de granadas. Pero pues por el momento no hay nada. Estamos viendo aquí a Torito Wow defendiendo el site de A, viendo apartamentos. Vamos a, viene Johnny Quest a piquear. Viene otra smoke. Van a adelantar el smoke y se pegan ahí Johnny Quest y Yomo. Viene ahí, yo pensé que aventaba flash. Así es, viene la flash, aquí Sixpack los va a agarrar flanqueados, tiene la bomba down. Tienen que ir, ya viene aquí Torito Huevo en la rotación. Aquí, excelente, otra vez la bomba down. Y esta ronda sí va a ser para el equipo de Lucchini. Solamente queda Mikey con un SMG. Vamos a ver si alcanza a hacer algo, les va llegando por atrás y se lo lleva. No sé cómo lo escuchó. Bueno, este round ya lo necesitaba Lucchini. No sé si lo merecían, pero ya lo necesitaban para agarrar un poquito de, pues, de seguridad, de dinero, de armas, ¿no? Para defender un poquito mejor. Vemos a Nagasaki aquí que tal vez batallen para comprar. Vamos a ver si hacen un full safe. Se lo pueden permitir debido a la diferencia de rounds que llevan ganada. Y bueno, Sixpack aquí levantó una K. Vamos a ver qué es lo que logran holdear. La bomba se está cargando con 3 hacia el sitio de B y 2 por mid. Vamos a ver si toman control de mid, conector. Uy. Ah, pero no se pudo hacer nada porque Torito Wow aquí representando y ahora sí diciendo: yo sé hacer más que 9 kills. Se avienta un spray con MAC-10 y se lleva ahí a 3 en underpass. Bueno, aquí ya los chicos de mid haciendo su trabajo muy, muy bien holdeando. Mikey y Nuz, queda bastante lastimado Nuz y Mikey con menos de 50 de vida. Tratando de batallar contra Sirius y Sixpack, que no saben dónde están, pero tienen media idea de la ventana y sitio de A. Aquí Nuz, excelente cómo tira un one tap. Juan Dig en mid hacia ventana de sniper, se lo lleva y ya solo queda Sixpack. No sé si va a ir. Tienen la bomba down, no sé si lo sabe. Y vamos a ver a Sixpack que está en cat viendo hacia el sitio de B. La bomba creo que sí sabe que está ahí en underpass, entonces es cosa de que tenga mucho cuidado, mano. Con mucho cuidado, los chicos están yendo por donde está. No por donde está viendo, por apartamentos. Van a ir hacia underpass por la bomba. Pero Nuz al parecer, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí te dejo, no sé. Tampoco soy adivino. No, pues para mí ya se tardaron mucho. Deberían haber levantado esa bomba y ir a plantar a donde quieran, A o B. Tienen superioridad numérica. No saben cuánto HP tiene uno. Bueno, se puede decir, lo litié por tanto, no sé. Bueno, no creo que aquí no dice de cuánto. Pero ve, 28 segundos, se tragaron casi un minuto nada más en levantar la bomba, medio minuto, y no van a ir a plantar, 23 segundos, están esperando que vaya, sí, tienen que ir si quieren sacarla, y van a intentar hacerlo. Ahí vi un extraño ahí con Nuz, a lo mejor es un problema de ping, no tiene mucho ping, y se va a bajar aquí rapidísimo, viene la plantación, debería haber plantado en otro ángulo, le van a salir por la espalda, híjole, casi se lleva ya los dos, ahí tiene que jugar la bomba, no tiene que piquear. Eso era lo que no tenía que hacer. Y les van a levantar la bomba aquí. El equipo de Lucchini va a llevarse esta ronda. Y pues, para mi gusto, la tenía más trabajada Nagasaki. Qué nervio. Todo lo de Sixpack. ¿Viste dónde estaba holdeando? Estaba viendo apartamentos, estaba viendo conector, apartamentos, conector. Sí. Y nunca se rotó más de la cuenta hasta el último momento.
Muy bien jugado de Six Pack y como dices, casi se lleva los dos con ese spray. Si hubiera fallado, me hubiera dado mucho coraje. Muy bien que se lo llevó donde estaba parado. Yo creo que se la merece por cómo holdeó, por cómo defendió ahí desde el punto que estaba. Y al final, bueno, no evitó el plante de bomba, pero evitó que lo cubriera su amigo. Se llevó el pick, se llevó el round y 11 a 8 ya Lucchini con un poquito de ventaja. Bueno, no de ventaja, de seguridad y de inercia, pero otra vez se les desconecta por ahí. Ahora Sirius tuvo problemas de conexión. Estamos viendo que los chicos de Lucchini están teniendo problemas en este server. No sé qué está pasando, pero bueno, otra pausa. Así es, estamos aquí pausados. Y sí, tenía para más esta ronda para el equipo de Nagasaki. Porque, no sé, yo hubiera plantado en un ángulo más safe. Pero excelente ahí el chavo de Lucchini. Él se acomodó en un lugar donde podía ver A y muy rápido podía ver B. Entonces, la reacción fue rapidísima. Yo creo que no se lo esperaban. Y Yo también creo. los chicos de Lucchini, digo de Nagasaki, perdón, plantaron hacia acá. Si hubieran plantado Sí. hacia apartamentos o en safe, hacia el market, tal vez lo hubieran sacado, hubiera estado mucho más fácil de defender y mucho más difícil de atacar desde esa posición. Pero para suerte de Lucchini, viste dónde plantaron para acá, del Sí, otro para brincando acá. hacia acá. Muy, muy de suerte ese round, pero bien sacado ahí por Six Pack. Así es. Hubiera plantado hacia otro lado. Igual de ellos no sabían dónde estaba. Pero ante la duda, planta safe. Pero pues bueno, ya pasó. Vamos aquí a esperar que se termine esta pausa. Sigue Lucchini con un jugador menos. Está ahí desconectado. Vamos a esperar un poquito. Creo que ya llegó. Así es, ya está. Ya nada más que levanten la pausa. Ya se levantó la pausa, ya vamos a comenzar con la siguiente ronda. Aquí Nagasaki con ventaja, no gran ventaja, todavía muy recuperable para Lucchini. Ya vamos a ver aquí qué deciden hacer el equipo. Ya tenemos, es la segunda mitad, ahí trabajando. Ahí el conector viene adelantando Cat, como los dioses aquí Nuz, viendo hacia A, ya lo vio. De un tap se iba ahí a Sirius, ya 4 contra 5. Vamos a ver, Torito Wow con AWP en medio, está ahí. Con un smoke, yo checando apartamentos de B, no tiene acción por ahí. Viene la rotación. Kinus, pues parece ser que se están acomodando para hacer alguna estrada acá sobre el side de A. Kike Matón ahí checando, asomándose un poquito, viendo aquí Torito Wow, viendo por la rendijita del smoke con esa AWP en medio. Ahora va a haber apartamentos. Si yo estuviera en apartamentos, no salía así nada más. Aquí está MyQ, viene con una flash. A ver si alcanza a flashear ahí al que está ahí en Connect. Así es, lo alcanzó a flashear, lo hace que se cambie de spot. Ya completamente flashado, ya se le metieron, no alcanzó a ver Yomo, ya le van a estar diciendo. Es por acá, todavía no se mueve, el autodirector nos tiene viendo, ¿eh? Ya tenemos bomba plantada. Ahí Next, le spamea el smoke. Ya tiene ahí control MyQ ahí con esa molly hecha para atrás. Ahí aquí que Matón que está en City Spawn. Y tienen control del site, ya solamente están 3 vivos por parte del equipo de Lucchini. Y pues esta ronda al parecer va a ser para Nagasaki. Pero hemos visto cosas ahí aquí increíbles por parte de las dos escuadras. Aquí Mikey checando lo que es entre K. Uy, ahí el conector se lo lleva. Y ahora Nuz se está rotando completamente en vez de apoyar a sus compañeros. Ah, ya saben que se va a ir a guardar. A lo mejor lo están buscando. Y Next ve a su compañero, espérate. Vamos a ver si alcanzan a llevarse acá a Kike Matón que está en Cat. Aquí Johnny Quest se van a topar, no puede llevárselo. Y pues esta ronda se va para el equipo de Nagasaki que pierde solamente a uno de sus jugadores que fue creo Johnny Quest. Ahí fue, sí es el que tiene solamente la pistolita. Y 12 a 8 el marcador. Y pues está siendo un poquito difícil aquí para Lucchini, pero todavía puede llegar a hacer algo. Sí, no están viendo bien por dónde, están teniendo bastante dificultad aquí otra vez con otro round de una acá con Kike Matón y puras pistolas forzadas para todo su demás equipo. Y aquí vemos que están teniendo problemas para entrar a conector, esto habla de una mala comunicación y una mala estrategia. Ahí están pusheando mid, pero no saben ni cómo pushear mid. Nuz está yendo al humo y donde los vea primero Nuz con ese cuerno, pues ya se los bajó a dos, no era para que ellos se lo llevaran a él y tuvieran superioridad con ese rush. Ya nada más saben que queda, pues, pocos antiterroristas en el mapa, van a rushear A aquí. Yomo está en la escalera, ya los vi, pero ya también saben que está ahí.
Entonces lo van a ir a perseguir. Sí, ya sintieron ahí los balazos. Vamos a ver, te dejo aquí qué es lo que pasa porque va a bajar una Yomo con una granada. Quedan dos. Uy, aquí está Kike Matón viendo hacia A desde Cat. Ya le pegaron algo, dejaron algo roto. Está aquí checando. Se va a topar ahí con Torito. Wow, ve nada más ese no scope. Y pues ya Kike Matón se lleva Nus, pero Johnny Next desde A se lo lleva ahí hacia Cat. Y pues esta ronda también va para el equipo de Nagasaki, 13-8. Y pues, híjole, se está viendo un poquito superior aquí en Nagasaki. Sí, ya un poquito lo necesario, ¿no? No mucho, pero lo necesario para estar 13-8 con op, doble op y cuernos. Cuando en el equipo de Luchini ya están forzando ahí espantosamente con solo armadura y op. Ya sin headshots no les preocupa ya los headshots debido a que las AKs de un headshot te mata, traigas casco o no. Entonces están comprando muchos de ellos armadura, pistola forzada con Yomo, unas FAMAS, SMGs y solo un op con Sirius. Vamos a ver qué pasa acá, está muy interesante este round, bastante disparejo. Pero yo le veo que va a ser para Nagasaki porque ya no se adelanta ahí escaleras. Le regresan el favor, se espacas el trade. Y bueno, quedan 4 contra 4, como bien dices. 3, la 3. Ya cayó Spear. Y ya cayó otro por ahí, otro trade. Híjole, 3 contra 2. Aquí a Next le están pegando desde Cat. Dice Next, no, yo me voy a quitar. Tenemos control del site, vamos a plantar. Van a forzarlos a venir y buscar unos buenos ángulos ahí para trabajar los AWPs. Se va a subir ahí hacia lo que es apartamentos. Va a trabajar ahí. Tiene que llegar. Yomo está adelantando Underpass. Va a llegar ahí el conector exactamente donde están viendo con el AWP. Ya está también en escalera. Nex ya se lo llevó. Ya sabe que hay un AWP ahí. Ahí Mike Q, si lo alcanza a ver. No, ya ni si ya mejor no voy. Y pues esta ronda se va a ir también para Nagasaki. Y pues tienen más ventaja en este match que en el pasado. En el pasado estuvo mucho más parejo. Iban 13-13, 14-14. Y pues al último lograron sacarla. Y pues bueno, ya se retiran ahí del site. Esta va a ser la número 14 para el equipo de Nagasaki. Y Lukini solamente tiene 8. Todavía pueden ganar. Es cuestión de que empiecen a hilar ahí las buenas acciones. Sí, bueno, aquí ya solo le quedan 2 rounds a Nagasaki. Y casi 7 a Lucchini. Este va a estar muy difícil. 8, perdón, a Lucchini tendría que ganar. Y va a estar muy difícil. Los vimos jugar muy bien a ambos equipos en caché. Bueno, a Nagasaki y a Torito WoW era el hombre equipo. Y aquí a Lucchini los estamos viendo batallar muchísimo. Y a Torito WoW también no puede hacer nada. Ya vemos aquí, Nus adelanta y Torito WoW se lo baja. Justo hablamos de que no puede hacer nada. Y es lo que le gusta jugar aquí a... No, Torito WoW no pudo hacer nada, perdón. Lo adelantaron en palas. Y Nus se sacó la mejor parte. A Torito WoW le gusta jugar en palas, pero no pudo hacer nada en este mapa. Ya se baja también a Sixpack. Quedan solo 3 antiterroristas con pistolas forzadas. Y va a ser otro round al parecer para Nagasaki, a menos de que Lucchini aquí haga un milagro marca Acme. Vamos a ver, te dejo aquí. No, ya, ¿para qué? Nada más que agregar este round. Hicieron un wipe, quedaron los 5 vivos. Solo Nus con 63 de vida. Y este ya es Match Point. Así es Match Point. Y el equipo de Lucchini hace eco. Compra lo que puede. No, usando Mac 7, metralletitas, 5-7, todo disparejo. Lo que pueden y como pueden, ya esto. Sí, parece ya. Va a ser GG. Sí, aunque no he sentido el atraconcito. Exacto. Pero vamos a ver. Aquí se me haría un poquito difícil que el equipo de Lucchini lo sacara. No imposible. Vamos a ver. Aquí estamos viendo ahí a Sirius. Que con su compañero Yomo están checando B. Poco piquearon vea el equipo de Nagasaki en esta segunda mitad. Y ya pues oye la balacera acá por medio. Estamos viendo la rotación de Sirius llegando por City Spawn. Viene ahí una flash, vamos a entrar. Dice, no sé si alcanzaría a flashear. Si alcanzó a flashear a alguien, va una Molly. Ahí donde dice A. Ya tienen un poquito control de site. Están, bueno, si están 3 contra 3 contra 3. Muy roto Inus. Tienen que escalonarse muy bien para hacer ahí la defensa del retake. Ya están adentro del site también el equipo de Lucchini. Probablemente sí lo va a sacar porque yo no sentí el atracón, que sería el GG. Están 3 contra 3 todavía. Ya están 3 contra 2. Híjole, 2 contra 1. Vamos a ver el autodirector. Ah, ya, se acabó. Señores, GG. Nagasaki Gaming se lleva este segundo mapa y por en 2-0 se lleva este match. Y pues, híjole, buenísimo el match. Mejor el anterior. Mejor el anterior mapa. Muy parejo. Pero al final de cuentas Nagasaki se lo llevó. Sí, mucho mejor jugado de Nagasaki estos dos mapas. El primer mapa, como dices, mucho más equilibrado. Nos dio mucho más que ver, mucho más shows y buenas jugadas. Aquí era todo muy forzado del lado de Lucchini. Y bueno, GG, felicidades a Nagasaki, que otra vez se mostró superior.
Como digo, ya los hemos visto jugar varias veces aquí y es por esto, porque siguen ganando y siguen avanzando en el tablero y participando en otros torneos, ¿no? Ya los vimos en otros, los vemos en este. Chicos, sigan participando, los chicos de Luchini no se desanimen. Muy, muy bien jugado y sigan le echando candela. Gracias a todos por venir. Te dejo, Cross, con los de las despedidas finales. Y muchas gracias a todos por venir a acompañarnos en esta transmisión. GG, Sin Love, muchas gracias por acudir y acompañarnos aquí. Déjanos transmitir esto. Te dejo, Cross. Ok, vamos a mandarle saludos a toda la gente que nos acompaña aquí en el chat. Vamos a empezar por Arcom. Gracias por venir, Chubi, Bonsai, el Sekin, el Cabe, Epachano, Fernanda Espejo, el Fumanchu TV, Gusanito 2003, Halestorm, Hugo, Intenselectro, Giancal 1, Matías Pierola, Nana Medina, Nessie MX, saludos Nessie, Picuri, Piquito. Piquito Una, Quetzalito, Zapark, Sofi Taciturna y Zip22. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Fue un gusto llevárselas. Muy bueno el match, muy emocionante. Al final de cuentas, Nagasaki se lo lleva en un 2-0. Si bien no fue tan aplastante porque el primer mapa fue muy parejo, al final se lo logra llevar. Que le eche muchas ganas el equipo de Lukini. Para nada son malos. Necesitan nada más trabajar algunos puntos. Me imagino que ahí Torito WoW va a estar un poquito, pues, Frustrado. sí, frustrado, pero pues bueno, no siempre se puede hacer de todo y pues, ya ni modo, GG. ¿Algo que quieras agregar, Jaco? No, por mi parte ya es todo. Gracias a todos por venir. Como dijiste, saludos a los que dijiste y a los que pasaron y ya no están. Buenas noches. Nos vemos en la siguiente transmisión por aquí, por Olay Esports. Y por mi parte es todo. Buenas noches. GG. Sí, señores, GG. Estamos por terminar esta transmisión y creo que mañana, pasado, ni el domingo tenemos transmisión. Entonces, de todos modos, estén pendientes de redes sociales. Dense una vuelta ahí por nuestras redes sociales. Denos un like. Denos follow aquí en el canal de Twitch. Los vamos a agradecer mucho. Ahí están todos los datos de nosotros. Los estamos viendo. Muchas gracias y bye.